Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Recuperamos el formato habitual de Juego de Dos. Ya saben que la semana pasada hubo un programa para el Sporting de Gijón, hubo otro para el Real Oviedo, porque iban en diferentes días. Hoy vuelve otra vez el Sporting, vuelve otra vez el Real Oviedo. 10 últimas jornadas, señores, las que nos quedan. Muy bien posicionados, llegan los dos equipos, un poquito mejor el Sporting, evidentemente, que incluso mira al primer y al segundo clasificado. Lleva una trayectoria absolutamente enorme, descomunal, la del conjunto del Sporting de Gijón, 5 victorias seguidas y, lo que es más importante, ha competido de forma brutal, de forma extraordinaria. La semana anterior contra el primer clasificado, contra el Huesca, esta semana contra el Rayo Vallecano, es decir, que ha dado, bueno, pues un resultado sensacional. Por parte del Real Oviedo, pues es posible que se haya acabado la crisis, vuelven los resultados positivos, sigue metido prácticamente en zona de playoff, empatado le saca ayer Osasuna por el 0-2 que consigue contra el Barça B, pero, como digo, perfectamente posicionados, perfectamente colocados para aspirar a lo máximo en estas 10 jornadas. Además, el Real Oviedo entiendo que tiene un calendario bastante favorable. Es capaz de sacar los partidos de casa en el siguiente mes, va a tener 3 en casa ahora y uno prácticamente ahí al lado, en Coyoto, como quien dice, porque luego es una plaza en la que el oviedismo se suele desplazar de forma habitual. Lo analizamos todo a través de, bueno, pues va a estar el GM con sus invitados, va a estar, por supuesto, el análisis de prensa, una tertulia muy larga y muy amplia para ver, como decimos, esas 10 jornadas por parte de los aficionados, y va a cerrar el programa Miguel Ángel Pino y el análisis de los próximos rivales. Recuerden, el Almería para el Sporting de Gijón y el Alcorcón para el Real Oviedo. Nos está esperando el GM en un momento. Empezamos Juego de Dos y empezamos con la jornada del GM. Les cuento una anécdota, y es que, bueno, siempre hay que hacer alguna, siempre hay que probar micros cuando empezamos el programa, y bueno, GM siempre nos canta y bueno, siempre nos, además nos cambia un poco la canción. GM, buenas noches. Hola, buenas noches. Tiene usted un repertorio enorme ahí en el mundo de... ¿De qué? En el mundo de la canción, que tiene usted ahí un... Sí, claro. Que la repita. Un repertorio. Me gusta cantar, claro. Muy bien. Y de fútbol también lo tengo. Dígame usted de quién viene hoy rodeado. Pues hoy, oye, ya se ven aquí, Pino, Tony y Tofi. Y Tofi. Y usted. Muy bien. De jefa y de la terna. Bueno, cuénteme usted qué ha estado viendo el fin de semana. Pues, ¿qué estuve viendo? Sí. Joder, pues poco, que voy a ver. Todo lo que se puede ver, más los partidos de los niños pequeños ya el viernes. Hablaremos de la selección española porque... Claro, bueno, de la selección española también. Que te haya dejado un buen, y un buen sabor viendo, de boca. Pues sobre todo estuve viendo el Real Oviedo y el Sporting. Muy bien. Ya sabes que del Sporting que jugaba mal, pero que era mucho más equipo que el Oviedo. Entra mejor, van a ataque, y el Sporting llega uno de los 3 que hay llamados a subir, y el Sporting. 3-4, lo metería yo. El Sporting
pelea bien, trabaja bien. Todo lo contrario que hace el Real Oviedo. ¿No? Yo lo de este hombre no lo acabo de entender. Siempre igual con ese sistema, no se da cuenta de que ese sistema es producto para defender un partido, no para atacar. El Oviedo no llega, llega de vez en cuando y mal. Y después lo más jodido no es eso, lo más jodido es que cuando tiene que defender, o defender un gol que está ganando, pues son metiños el empate. Es que no lo acabo de entender. Y encima creo que el Oviedo tiene unos jugadores que el otro día salió por casualidad, lleva así Fabrini, creo que es un jugador extraordinario para hacer, para empezar a planificar. El Fabrini, ¿cómo se llama? El negro, no sé cómo se llama. Marina. Y después, y yo... Pues usted el cariño que, a Marina, ¿eh? El que está, no, yo no tengo cariño a nada más que a mi mujer, a mis hijos y a mi familia, ¿no? De cojones, de jugadores de fútbol tengo... A futbolistas no tengo ningún cariño a nadie. Ninguno. Porque tengo una opinión muy rara de todos ellos, egoístas, los llamo de todo, todo. Mira que has estado horas y horas con ellos. Que has estado días y días, horas y horas con ellos. Sí, sí, pero, o sea, pero después veo la evolución de ellos. Yo, por ejemplo, pues si hablo de veteranos y todo, yo en el Oviedo nada más que veo a uno que es diferente, que es Vicentón. El resto lo veo egoísta. Primero ellos, más tarde ellos y todo, se guardan, son ratillas que para vivir bien nada más, que están viviendo de puta madre, porque son jugadores, porque estamos en el fútbol que es una trampa, ¿entiendes? Y los están poniendo como dioses, cuando nada más que hay un puto paisano, algunos con un par de cojones y otros ni eso tienen ya. Y salen allí, están arriba y superándose y van arriba y vengan a presumir y vengan a vivir del cuento y punto. Yo lo digo y quedo bien a gusto, punto. Tony, regalo bien. Bueno, Mi opinión de esta semana es un poco, creo que castigadora, ¿no? Sigo insistiendo en los planteamientos, dije que no me gustaba cómo lo estaba haciendo el entrenador y también lo que me preocupa a mí es la tendencia, o sea que venimos de empatar ya allá y los demás están tan mal como nosotros, casi todos, excepto el Sporting, que también hablamos lo mismo hace semanas aquí, pero que el Oviedo no sale a ganar ningún partido, sale a ver qué pasa, ese contragolpe y a mantenerse. Y cuando tiene que defender de verdad es cuando falla y cuando falla en los últimos minutos. No me gusta cómo está jugando el Oviedo. Creo, ahora sí te puedo opinar definitivamente, que cualquiera de esos siete que están ahí, ocho, puede estar entre el playoff, cualquiera. Nadie está haciendo méritos en absoluto para, aparte del Gijón en esta racha que lleva ahora, que yo creo que sí va a seguir ahí dándole duro, el resto de los equipos, Huesca, Cádiz, a ver qué sigue pasando, pero todos, el Zaragoza, que yo fui a Zaragoza, ves que fui a Zaragoza y vine impresionado del juego del Zaragoza, sin embargo, el partido del Zaragoza contra Sevilla Atlético me bajó la moral, yo, ¿cómo puede cambiar tanto un equipo? Y pasa en Oviedo, o sea, sí te puedo decir algo muy claro, si el Oviedo, que se lo comentaba antes fuera de cámara, gana los 18 puntos de casa, según están los resultados, el Oviedo juega el playoff. Hay que ganar los 18 puntos de casa. Tofi. Bueno, con respecto al Real Oviedo, yo tengo que ser claro y puedo decir que me decepciona el entrenador Anquela. Yo fui uno de los que cuando el Real Oviedo fichó a Anquela era defensor, me gustaba, llevaba una trayectoria buena en segunda división, había tenido unos equipos que incluso los había ascendido, llegó a casi a el Huesca a jugar la fase final y estuvo a punto de subir a primera, pero me decepcionó Anquela y me decepcionó el domingo muchísimo. Cuando empezó la temporada, la pretemporada, yo tenía una gran ilusión porque lo vi que contaba con gente del filial y los metía partidos ya desde atrás, desde el medio, arriba. Digo, bueno, este entrenador da la sensación que va a mirar por los jóvenes que tiene el Oviedo ahí. Pero lo que hizo el domingo con el delantero centro, con Steven, que lo deja aquí para que vuelva a jugar con el Vetusta, desde luego, yo si soy Steven, es lógico que no puedes salirte ni reñir con el entrenador ni con nadie, pero sí hablaría con el míster, porque Steven lleva ya tiempo, es que salió en el periódico diciendo que como es joven, que bueno, que puede esperar y tal, a otro año, ¿no? Steven lleva unos años ya pidiendo un paso en el Oviedo. Yo me acuerdo, oí hablar a Eugenio Prieto sobre él hace años y hablaba como un jugador con porvenir. Si el domingo jugó, que lo sacó, y no lo hizo mal,
¿Por qué crees que Steven no fue a jugar el domingo? Porque el problema gordo que tiene a Linares y a Toché, si Steven juega y empieza a coger el ritmo y a jugar, pues tiene que seguir poniéndolo. Es más fácil echarlo para el Vetusta y se quita la responsabilidad. Yo eso, a un entrenador de, como el Real Oviedo, que aspira a subir arriba, a mí si no subimos a primera este año, no subimos, pero sácame a la gente joven, arriesga, tiene mucho miedo. Yo en consecuencia saco que Anquela, es tal la responsabilidad que tiene como entrenador del Real Oviedo por la masa social que tiene el Oviedo. Claro, está acostumbrado a entrenar equipos de 2.000, de 3.000 espectadores. El Oviedo puede hoy, al día de hoy, tener 20.000 y llenar el campo con 18, 14, 16, y es distinto. Tiene miedo a perder. Es un entrenador que cuando tú juegas y tienes miedo a que te hagan goles y no quieres llegar a la portería contraria, ¿qué quieres? ¿Jugar al empate? Y al final, lógico, cuando juegas al empate, al final pierdes. Pino, al cual agradecemos primero que abras el programa con el GM y que te quedes luego con nosotros al análisis de los próximos rivales. Bueno, pues para mí lo mejor del partido fue el resultado, ¿no? Que por lo menos se perdió la tendencia de perder. Teníamos de perder partidos, pero después empezamos a analizar el juego, es como lo mismo. La misma partitura de siempre, ¿no? Un Oviedo que al principio de temporada presionaba, dificultaba la salida al balón del equipo contrario, ahora ya eso no se hace, se le da mucho más facilidades al contrario, y después hay jugadores que tienen que marcar la diferencia y que en estos momentos pues, no están apareciendo, también es cierto, ¿eh? Y después, otra cosa, yo veo partidos de, como vosotros, de segunda división, y todos los equipos tienen una jugada inicial desde atrás, saca el portero con la mano, vas iniciando la jugada, llegas a la zona medio del campo donde es la creación, pero es que el Oviedo es fútbol directo, damos tres o cuatro pases y la perdemos, después para el contraataque no tenemos esa gente rápida. Y después otra cosa, yo no sé, ya llego a pensar que igual como siempre hacemos aquí en Oviedo, ¿no? Yo creo que valoramos demasiado la plantilla que teníamos, que creíamos que era mucho mejor de lo que es. Y a lo mejor es que el equipo bueno, tampoco da para más, ¿eh? Un tema muy importante, decía antes Tofi que estaba decepcionado con Anquela. Con lo que todavía no se puede estar decepcionado, evidentemente, es con una clasificación que da todas las opciones del mundo a falta de 10 partidos. Otra cosa es que a ti te parezca que no se va a conseguir el objetivo, pero la clasificación sigue estando ahí. Bueno, ¿no? Él se refiere en cuanto al juego y a oportunidades, sí, a los chavales. Ten en cuenta que la segunda división, que lo dijo Tony, está, vamos, el colista puede ganar al líder, el del medio, vamos, unos resultados, sorpresa. Pero yo cuando hablo de fútbol, hablo pero de mi equipo. El colista hablo, sigue colista y el que sí, va sexto, Tofi, va sexto, va séptimo. Yo hablo de mi equipo. Por ejemplo, yo sí veo en Anquela, vi una cantidad de cosas tan raras que, por ejemplo, va a jugar a Cádiz y le expulso a un jugador de medio campo. Y empieza la segunda parte y tiene la fortuna que se adelanta en el marcador y sigue sin hacer cambios en el medio campo. Anquela, pero ¿no ves que necesitas ese medio campo reforzarlo? Y efectivamente, ¿qué pasó? Que Anquela, en la segunda parte, se entrega totalmente al Cádiz y faltando un cuarto de hora, hizo los cambios, sacó a Verdés, otro defensa más, en vez de reforzar, porque oye, Mariga y el Heidi llevan no sé cuántos partidos en el banquillo, ¿eh? Y un jugador como Mariga, que lo tenga en el banquillo, es un jugador, vamos, que necesita partidos. Pero el otro día cuando salió, digo, bueno, pero es que el entrenador, ¿qué es? Que no ve a este jugador, no lo conoce. Porque Mariega es de una calidad, un jugador que físicamente, si no está lesionado, tiene que jugar. Entonces, en Cádiz, faltando un cuarto de hora, yo ya dije que iba a perder. Porque solamente puso arriba a Linares. Estaba el Cádiz totalmente volcado contra el Oviedo, era imposible un cuarto de hora aguantar allí aquella tromba de jugadores. Lógico, él vino el 2-1 y pudo venir el 3-1 y el 4-1. Yo creo que el ejemplo a lo mejor no era el mejor porque, bueno, hay que recordar que el Oviedo estaba jugando muchísimo tiempo con 10, ¿no? Con 10. Sí, estaba jugando con 10. Y luego pero otro tema muy importante, has pero dicho... Tienes que reforzar las sí, partes pero, que tú crees conveniente, pero, ¿no? Un tema muy importante, has dicho que el gol de casualidad no. Si hay un tema que trabaje bien el Real Oviedo, evidentemente, pues mira, es el balón parado. Yo, por ejemplo, el Gemi está hablando del sistema del Real Oviedo. Sí. Yo te digo la verdad, yo vi goles que le metieron al Oviedo, que había un contrario y cinco jugadores del Real Oviedo al lado de ese contrario. ¿Cómo es posible?
que bueno, cinco jugadores dejen hacer gol. Pero eso, verdad, eso no, Tofi, no. Lo verás al Real Oviedo y lo verás a todo el mundo. No, no me digas eso. No me digas eso. Sí, hombre, todos los goles. Sí, yo, el analizar. No me digas eso, pero el analizar los goles, Espera, yo vi goles. Es bonito, es interesante. Que por haber tantos jugadores del Real Oviedo atrás, de rebote, el mismo jugador del Oviedo metía gol. Sí, pasó. Si analizamos, tú has sido futbolista, y si analizamos todos los goles, como mira, que siempre hay un fallo, es un poco mira, injusto, cuando, porque siempre hay alguna virtud por parte de quien lo mete. En todos los equipos, siendo mete, ¿no? futbolista y siendo entrenador, sí. Si salgo al campo con un pánico como sale el Real Oviedo, eso al final pierde. Porque mira, en Tenerife, y te lo puede decir mi mujer, yo estaba en casa viendo el partido, y cuando veo la televisión, Forlín en el mediocampo, dije, Marga, perdemos. Y perdimos. Yo lo que trato de deciros, o sea, a veces es que todo no puede ser malo cuando tú vas sexto o vas séptimo. Eso, joder, esto. Atiende, es que yo, de vez en cuando da la impresión de que estamos hablando del Lorca o del Sevilla Atlético. Yo no creo, Y no estamos hablando del Lorca ni del Sevilla Atlético. Canquela, ese es otro tema. Porque es que además te dije que yo era uno de los mis preferidos para entrenar al Oviedo. Pero es que me decepciona, yo tácticamente me decepciona. Me decepciona, porque. Porque es que no utiliza. Lo que utiliza es imposible 14, que lo haga todo mal es imposible. Mira, es imposible, utiliza 14 jugadores. Juegan 11 y luego sale Cotuño o sale el otro. Hay una serie de jugadores. ¿Cuántos va a utilizar el Sporting de aquí al final? ¿El Sporting? ¿Cuántos va a utilizar? Con los jugadores que están jugando ahora. Tú dime cuántos va a utilizar. Con los que están jugando ahora no tienen por qué andar haciendo esos cambios. Claro. Lo voy a decir. Los equipos que supuestamente funcionan hay que tocarlos. No, pero no están ordenados. No están ordenados. Claro, ¿cuántos va a utilizar España? Te lo voy a decir. Dígamelo usted. Mira, ese es un puesto que estás diciendo tú. Está el Oviedo el sexto. Bueno, el Real Oviedo, yo, que no me voy a equivocar. Yo no me voy a equivocar. El Real Oviedo que está haciendo este señor, que no tiene ni idea. Ahora, ya te lo dije el otro día más veces, con ese sistema que hace este señor, que usa esos 14, lo primero que tiene que hacer un entrenador es saber quién tiene la plantilla, desde el primero hasta el último. ¿Cuándo es necesario jugar mañana contra este? ¿Cuándo es necesario jugar con este? ¿Cómo voy a ganar aquel? ¿Y qué hago con este? Y este señor no tiene ni idea, ni idea. Hizo unas cosas tan horribles, por ejemplo, cuando falta y que dijo este que metió a Forlín en el medio campo. O a Fabrini derecha. Cuando no estaba Sirocha, tenía que meter al húngaro o al otro, al negro, y no lo hizo. Y hace unas cosas tan difíciles. Mira, la última que hizo fue el domingo, o el sábado, cuando jugaron. Cuando muere el padre, hay que decir con perdón, porque murió el padre de ese delantero centro, que normalmente casi no estaba jugando, llevaba sin jugar, primero por lesión, después por no sé qué, que no jugaba. Quitó al Guaje, que era el que estuvo jugando en un momento bueno, y pon a un chaval que el día o dos días antes había muerto el padre. Eso nada más que lo hace, una cabeza tan despejada de mala del fútbol, que es el señor entrenador del Real Oviedo. Y con ese sistema, cuando tiene, porque él va a decir, no tengo, no, mire usted. El Real Oviedo tiene muy buenos jugadores. Aquí lo dije yo casi desde el principio de temporada. Muy buenos jugadores. Ese un niño que jugó el otro día, Forlín, Fabrini, que lo ponía de extremo derecha, que ya sabes que dije yo que tenía poca fuerza. ¿Cómo va a jugar de extremo derecha? ¿Jugará de media punta? Hostia, que si no, es que no se entera así. Ni se entera él, ni los que tienen de ayudantes. No se entera de que si lleva un media punta, pero muy bueno. Pero que un jugador a una calidad, eso. Y entonces lo que tiene que hacer es hacer ese equipo. Con ese equipo, el Real Oviedo está en primera división. O tiene opciones, porque ya lleven casi 10 puntos. Tendría opciones de jugar con todos esos. Y sin embargo, con ese sistema, mira, se va a poner en el puesto de Lugo. Entre el 10 y el 11 va a quedar el Real Oviedo. Te ahorita a ti uno que fue entrenador y que sabe lo que trae. Mira, entre manos. Yo, hablando del mismo tema, que haya dejado a Steven en Oviedo, en la caseta o en el Betusta. Bueno, es una vergüenza. Betusta, para mí, como persona de fútbol y todo, creo que es un error. Se puede equivocar cualquiera, pero ese error no lo puede consentir un entrenador que entrena un equipo de la categoría social que tiene el Real Oviedo. Pero ahí yo creo que
yo creo que ahí está la discrepancia, que tú consideres que no lo tiene que dejar, que el GM considera que hay otros futbolistas que pueden entrar, claro. Pero lo que sí está claro de momento es que el equipo está metido, o sea, que no puede ser todo negativo. Es lo que trato de decir, que es importantísimo. Pero sí, pero yo digo... Es importantísimo. Pero a partir de ahí, el debate está en el que... Sí, lo comentó. No le dejó disfrutar de los minutos de gloria. El debate ahora mismo en el Oviedo tiene que ser si efectivamente él considera, y así lo ejecuta, que solamente tiene 13 o 14 futbolistas interesantes, o si según el GM, según tú, que hay que abrir mucho más el abanico. Ese es el debate. Mucho más amplio, porque lo digo, tiene jugadores en plantilla que puede confeccionar un equipo bien, bien, bien de respuesta. Lo que no puedes hacer es sacar a Aarón delantero centro con 1.50 o 55 y a Fabrini meterlo a la derecha. Eso no es los puntos que lleva ahí. Eso es un error de bulto. Otro error de bulto es el que tenga ahí a Mariga sin sacar ni darle minutos, cuando es un jugador de una talla que aunque salga 20 minutos, lo demuestra siempre. Y el Gidi igual. Pero no les da oportunidades. Entonces es un entrenador cagón, con miedo. Es un entrenador que sale al campo con miedo. Y el que diga lo contrario, no ve el fútbol que se ve a nivel general. Bueno, a mí... Hay que diferenciar para mí dos cosas. Una cosa es que el fútbol que practica el Oviedo, la verdad que no le gusta a nadie. Es el antifútbol. Ese, la verdad que no le gusta a nadie. Pero bueno, es que Anquela está en la escuela del Bordalás, este, el mismo del Getafe. Son el antifútbol. A ellos les gusta más bien el fútbol táctico, el fútbol competitivo, y es el fútbol que a la postre en segunda división mejores resultados da que el fútbol táctico y guapo, de buenas combinaciones. La verdad eso que... Eso de competitivo, ¿qué es eso? El Oviedo no compite. El Oviedo una época va, que sí. Va, como dijo el entrenador de ellos ayer, que iba a... Una a serie no de partidos que presionábamos y cuando bueno, él tanto bueno, hizo un capié bueno, de que había que correr, correr, pues los jugadores se implicaron. Ahora parece que bajaron ese pistón. Se impresiona en el medio campo un poco más, y, en defensa un poco, en ataque si no es, va nunca. Y sí si es cierto que ahora que el máximo peligro que crea el Oviedo, yo no sé, yo soy de esa opinión, a balón parado. Es que cuando llega una falta o un córner, bueno, ahí tenemos esa probabilidad de meter el gol. Pero después tú observas a otros equipos y llegan con muchos más efectivos arriba que los que llega el Oviedo. Es que el Oviedo llega con muy pocas posibilidades de remate. Se incorpora muy poca gente al remate porque hay muchos por detrás del balón. Entonces, claro... Sí, no, pero si el sistema llega, el que emplea él, no sale de ahí, atrás. Sí. Hablar de los entrenadores después de los partidos y eso, y una cosa que... No, a mí nunca me gustó criticar a los entrenadores, de verdad. Pero claro, tengo que dar mi opinión, ¿eh? Mi opinión es que el Real Oviedo, aunque no suba este año, yo llevo 61 años de socio, ¿eh?, del Real Oviedo. Fíjate si vi jugadores salir de la cantera, jugadores que salían, que la gente se metía con ellos, los silbaban y luego llegaron a internacionales, o sea, aguantaron todo. Y el Oviedo tiene que tener en la cantera jugadores para poder ser titulares del Real Oviedo. Pero bueno. Pero claro, si dices, si no lo sacas a jugar, ¿cómo lo demuestran? Por ejemplo, lo que está, déjame un segundo, lo que está diciendo Eduardo, Fabrini. Para jugar Fabrini y rendir, yo lo vi jugar nada más llegar, ¿eh? Poco tiempo. Y no hace falta ser muy listo cuando ese jugador en el centro del campo, delantero centro, por detrás de él, desde ahí, jugando a una banda, a otra, teniendo gol, porque entra, porque el uno contra uno entra y diga, puede hacer gol y puede jugar a las bandas a otro lado, es el puto amo en el campo. Tienes que perdonarme una cosa, dime. Tengo que entrar. O sea, yo soy Fabrini y todavía no lo vi. Bueno, o sea, es ir a abrir a la banda. A ti te cuesta mucho jugador, un minuto, por favor. Un segundo. A mí me costará todo lo que tú quieras. Pero yo eso que estás contando todavía... el primer día que casi pisa el área es esta semana. Sí. Y no sé si recordarás, le cae una bronca esta semana del señor Saúl Berjón, absolutamente brutal, en el medio del Prado. Por todo lo que tú dices, eso de abrir, de momento, ese futbolista no lo vimos. Pero es que, ojo con el sistema. ¿Dónde jugó? Ojo, mira, ¿Dónde jugó? Mira, el primer dígame partido, usted dónde jugó. Mira, dígame no, dónde no jugó. Lo sabe, no, ¿dónde jugó no, en los últimos años? No lo sabe. ¿Dónde bien. Jugó en los no, últimos no, años? Yo a mí me importa. Te lo digo yo, en los últimos 5 años en 5 equipos. Sí. Bueno, yo hablo no es, de momento de Fabrini, Leo Messi está en el Fútbol Club Barcelona. Fabrini futbolista. Hablamos de Fabrini que está en el Real Oviedo. Se habla de las cualidades que tiene. Yo soy entrenador. Sí, pero igual estamos viendo en exceso demasiadas cualidades que todavía no vimos.
que todavía tengo, no vimos atiende, antes. Yo tengo un jugador que se llama Fabbrini, sí, y está en mi equipo. Sí. Y yo estoy entrenando y sé ese jugador dónde me puede rendir. Sí, ¿dónde creo yo que me va a rendir me estáis más? Vendiendo una cantidad de cualidades no, que yo todavía atiende, no fui capaz de mira, ver. Les tendrá, pero no les ese vi. Jugador en banda, vale. En banda derecha. Sí, no, no. Banda derecha llega, claro que no. Llega, sí, hace sí. Un puente a uno, sí, tira para atrás, al final ha perdido. Bien. ¿Eh? Marcha, porque es que además se marcha para la izquierda, se marcha para el centro, se marcha para todos los lados. Usted juégueme sí. Posición donde hay que jugar, donde yo le voy a decir que va ahí. Cuidado, ¿eh? Y no me ande con pijadín ese puentino, no. Soltando la pelota, jugando con esa mentalidad que lo puede hacer. Oye. ¿Por qué? Porque tiene condiciones. Mira, definición el otro día de la prensa. Conduce el balón en exceso. ¿Eso sabes cómo se llama en Asturias? Sí. ¿Cómo se llama? Sí. Y un poco chupón, ¿no? Y un poco chupón, ¿no? Vale, a partir de ahí, ver todas las cualidades cuando queráis. Ojalá en esos 10 últimos partidos podamos ver si todo lo que me contáis. Ahora, de momento, ¿qué no. Quieres? Dígame usted. Vamos a ver. ¿Tú ahora qué quieres decir? ¿Que la prensa sabe más no, que a lo que sé yo? Estoy diciendo pregunto, que hay una cantidad de gente yo viendo 10.000 cualidades. Yo dije que ese chaval tiene unas cualidades. Sí. ¿Y tú ya les viste todos? ¿Tú ya les viste todos? Hombre, claro. Viendo, yo todavía viendo, no lo vi tirar una pared. No lo vi tirar una pared todavía. Va, que la devuelva, que va. Vaya, que abra la derecha. Eso todavía no lo vi. Eso no lo vi. Vale. Es para hacer eso. Y hay que situarlo en eso. Eso, fenomenal. El Tofi no eso. Se puede poner de delantero el centro. No, no se le puede sí. Poner de extremo derecha. No. Cada uno tiene unas cualidades. Por supuesto. Eso. Y entonces el Oviedo. Eso es un ¿cómo se llama? Un puzzle. Un puzzle. Sí. Hay que meter las piezas bien. Eso. Encajaría perfectamente con el extremo derecha, el Aarón. Fenomenal. Como en media punta, un hombre que salga al Oviedo. El Oviedo, si quiere subir todavía, que está a tiempo, lo dice el gemelo. Tiene que desaparecer a dos defensas. Exactamente, Cristian y Forlín. Oye. Y punto, a jugar. A jugar de en medio centro de libre, ¿cómo se llama? El Mariga. Y el Oviedo está en primera división. Mariga, y si no, de libre. Que lo apunten mira, ahí. Mira, yo, hablando de Fabbrini, porque ya es el tema. Que veo. Dígame usted. Fabbrini, para mí, tiene todas las condiciones ideales para ser el jugador que al Oviedo le puede si sacar provecho. La pregunta es si las vimos. Bien dirigido, ya. Bien dirigido. ¿Las vimos? Bien dirigido, sí. Bien, ¿las vimos? Sí. ¿Allá las vimos? Yo, sí, para mí tiene cualidades, sí. Para mí tiene cualidades. Cada vez que agarra el balón, es que ese jugador crea peligro. Sí. Y es más personal. Yo sé que es un jugador que chupa, porque tiene esa calidad. Es esa cualidad. Para jugar de media punta que hay que chupar. O sea, tiene claro, esa, estoy diciendo, tiene esa cualidad, chupa, falla, pero recupera balones, va en perpendicular, sabe soltar. Balones? Yo lo vi, sí recupera balones. ¿Dónde? Los balones que le da no los pierde tan fácil. ¿Vemos el mismo Oviedo? El mismo Oviedo. Fenomenal. Pino. Bueno, pues yo estoy. Pido su opinión. Completamente con ellos. Dígame usted. Fabbrini busca más el crecimiento individual que el juego colectivo. Ah, ¿no? Y lo que tiene que jugar es apoyándose en los compañeros, no buscar solucionamiento personal, sí. Porque pues a la postre eso no vale para nada. Vale, muy bien. Sigue. Gracias, señor Miguel Ángel Pino. Sí, pero ahora voy a gracias por ponerte pero, de la causa pero, que era. Que ahora voy a me estaban matando. Búscalo individual. Me estaban matando. Hay que poner el puesto donde tiene que estar. Porque si juega arriba en la punta. Pues tiene que buscarlo individual. Si juega de media punta, cuando tenga uno por delante, Steven, no ninguno de esos dos que no hacen una jugada, no hay un desplazamiento. ¿Cuántas asistencias dio de gol? Cuando venga, es un puzzle que hay que poner. Y tiene todas las cualidades o condiciones para jugar en el Real Oviedo. Mejorar el Real Oviedo. El Real Oviedo se mejora. Con ese guaje, como media punta. Nadie discute vale. Eso. La discusión es más, si lo hemos visto o no lo hemos visto. No, usted ni los periodistas que yo no lo vi. Yo no lo vi. Y el señor Pino tampoco lo ha visto. Vale. Y vamos a ver si durante pero yo la noche. Soy el gemelo. Sí, durante no la noche lo todos lo vieron. Voy a dígame usted. Mi opinión con respecto a últimos dos minutos de la sección. Con respecto a Fabbrini. Dígame usted. Fabbrini, si juega donde yo creo que puede rendir. El medio campo por cierto, hacia adelante. Una cosita, antes de nada. El Real Oviedo no está sexto. No, ya lo de sé, momento, sí. Gracias a Fabbrini. Sí. Un tema muy importante, ¿eh? Bueno, un tema muy importante. No vaya a ser que ahora. No. Eso, no le demos ahora a Fabbrini. Mira, a Fabbrini hay que darle no, el trozo que corresponda. De momento, Oviedo, de momento no. Es que de si momento Fabbrini, no. Eso. Si Fabbrini juega eso. Un 4-2-3-1, sí. Que sería. Esa eso. Sería como tendríamos que jugar con Fabbrini. Mm. Este entrenador.
va a muerte con los tres centrales y no quiere cambiar, vale. Y Fabbrini lo coloca por ahí desperdigado. Y cuando metes un jugador como Fabbrini, que dice Pino, no, es que es muy chupón, si lo metes claro, en no. banda, si lo metes en banda, ¿sabes lo que hace ese chupón? Que intenta salir de ahí haciendo puentes, haciendo porque no tiene posibilidad de salir. Si lo coges, si lo coges en el medio campo, que tiene... a jugar a las bandas y para tocar y poder entrar, ese sería el sitio del ideal. Pero claro, eso. Estamos aquí, eso. Como dices, el periodista más de cojones, que un periodista que no sabe nada, la mayoría de los jugadores de 24 años, ahora lleve la contraria de lo que dice el jefe, manda cojones. Hay, estoy otra, ayer, cosa, hay otra cosa que te voy a decir. Dígame, por que me encabrono porque yo quiero que al Real Oviedo estuba. No, no se esté tocando los cojones. A los dos laterales que tiene, que últimamente había bajado mucho Diego y Mosa. Con los tres centrales, Cristian juega de lateral izquierdo y a veces se pega con Mosa. Parece que jugamos con dos laterales izquierdos. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y Diegui por la derecha, como Hernández este, bascula a la derecha y casi es el lateral derecha. Diegui está jugando más adelantado. Diegui, donde sorprende a jugar al ataque, es cuando sorprende y sale desde atrás. Como al principio, jugando con cuatro defensas, no jugando con tres más los dos. Toni, resta final, último. Resta final. Sí. Yo quiero decirte que el Oviedo no está sexto también, gracias a Linares. No, he dicho, Linares ha tenido sus partidos. Pero Fabbrini no, porque estuvo lesionado. Fabbrini no estuvo jugando y no eso, pero yo opino que es el jugador necesario en el Oviedo. Que hay que ponerlo en su lugar. Yo lo que trato de decir, no sé si ha quedado suficientemente claro, me imagino que sí, no, es claro. Que ustedes le han visto una cantidad de virtudes no absolutamente brutales que yo no a día de hoy todavía no les vi. Ojalá, en esos últimos 10 partidos, encantado, pero que todavía no los vi. Pero esas cualidades que vimos, hay que ponerlo en el lugar adecuado. Perfecto. Esas cualidades hay que ponerlo al jugador en el lugar adecuado. Exceptuando en el partido de Granada, jugó todos en el lugar adecuado. Pero tiene que jugar con alguien. Tiene que jugar con alguien, no solo ahí en el medio del campo. Con Isco no puede jugar, tiene que jugar con los que juegan. Pero con un delantero centro que se faje, que baje y que vaya a buscar los balones que puede entregar, sí. Esos dos que juegan en Oviedo, no. Señor Toni, última pregunta. Ankela, nada. No, perfecto. 10 últimos partidos. ¿Qué hay que hacer para continuar ahí? Si el Oviedo gana los 18 puntos, para mí juega playoff. Hay que recordar que en los próximos 4 partidos el Real Oviedo juega 3 en casa. Por eso digo, 18 puntos. Perfecto. Señor Pino, ¿qué hay que hacer para continuar ahí? Bueno, nada, pues para mí, para mejorar el juego, fundamental. Tenemos que tener un poco más de posesión de balón. ¿Mejorar el juego? ¿Qué hay que hacer? ¿Seguir con esos tres, con 5 defensas ahí? A ver, mira, yo te... Pregunta, Pino. A ver, ahí, contenta. A ver, Gemet, ahí se... Vale, encerrados con los 5 defensas. Si no jugamos con 5... Si el Oviedo no juega con 5 defensas, llueve más que ayer domingo. Y es mentira. Nos llegan los contrarios, nos crean peligro por todos lados. Porque si tú tienes un medio... El entrenador que juega con 5 defensas por algo. Fue la única manera de apagar el fuego. Vale, que Pino, no ganábamos vale. partido con 4. Vale. Y tuvo que pasar a la línea de 5 para reforzar la línea defensiva. Que nos crean muchos problemas los equipos contrarios. Nadie juega con 5 defensas. Y hoy día este sistema, muchos equipos lo están empleando ya. Pino, hay unos 4. Si tú atacas, llevas posesión, el equipo contrario está allí. Si no atacas, que es lo que hace este paisano de los cojones aquí, el Oviedo está siempre sufriendo. Y punto. Y cuando después es el sistema, le meten los goles por todos los lados. Oye, pues, mentira. Con estos partidos que quedan... 10. Y lo siento mucho tener que decir esto. Si no cambiamos de sistema, no hacemos nada. Exacto. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque llevamos mucho tiempo... Mira, nada más que tienes que fijarte en dos partidos, los últimos, Albacete y Barcelona Atlético. ¿Cuántas ocasiones de gol creamos? Porque nosotros las ocasiones de gol que creamos, y tenemos mucha fortuna, fueron que a balón parado hubo un central que metió 5 o 6 goles, ¿eh? Y esos son puntos. Pero ese juega en el Real Oviedo, ¿no? Sí, juega en el Real Oviedo. Tiene derecho a meterlos, ¿no? Pero tiene derecho a trabajar. Pero si juega, son también van arriba. Segundo, si es usted tan amable. Tenemos derecho a preparar una forma de trabajo que pueda. Pero cuando no tenemos esa fortuna, cobra del Real Oviedo. Como no creamos ocasiones de gol y no llegamos a la portería contraria, nos ganan. Porque llega al contrario, cada vez que dice Pino, si es igual que tengamos 5 defensas que 6 contra el Cádiz, ¿cuántas defensas quedamos? La segunda parte faltando un cuarto de hora. Pino, contra el Cádiz, analiza, Hombre, pero bueno, fue un partido, tampoco podéis tomarlo como... No, oye, contra el Rayo Vallecano.
¿Qué vas a hacer? Nos ponemos con 2-1, con superioridad numérica, y el Rayo Vallecano nos levanta el partido. Pero fue el penal. Pero no reforzamos el medio campo. Señores. Pino, medio campo hay que reforzarlo. Perfecto. Nos vamos. Nos está esperando el análisis de prensa, nos está esperando Juan. Joder, no nos está esperando. De la selección española. Ay, perdón, pues. Perdón. Claro, ver los partidos. Un minuto más. Ves a España dígame jugar. Usted. Y da gusto verlos jugar. Dígame y usted. Eso quiero yo, que el Oviedo vale. haga. El Oviedo haga igual que la selección. Comparando. Bueno, es una cosa es segunda. Si no lo hace ni el Madrid ni el Barcelona, lo va a hacer el Oviedo, hombre. ¿Por qué no pide usted que lo haga el Madrid o el Barcelona? Eso. Si lo que hace el Madrid y el Barcelona en la segunda categoría, en la segunda división. El Real Oviedo puede hacer eso que digo yo. Lo que hacen los grandes esos, el Oviedo también. Bueno, salvo que juegue un equipo que juega de puta madre, que es el Rayo Vallecano. Señores, nos vamos. Se está esperando la prensa en un momento. Dejamos la jornada del GEME con toda la fuerza que eso supone, ya lo saben ustedes, a veces lo vemos igual, a veces lo vemos de forma distinta, ese es el mundo del fútbol. Y entramos con el análisis de prensa, entramos con la parte del Sporting, la parte del Real Oviedo, Juan Aguja, muy buenas noches y bienvenido por parte Carlos? Del Sporting. Muy buenas. Y por parte del Real Oviedo, Pablo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, Cadena SER. Bueno, tu titular, Juan, tiene que ser tremendo porque la trayectoria es excelente. Pues Invictus. Invictus, como decíamos en Gijón hace 3 temporadas, cuando el año del ascenso de los Guajes con Abelardo, que se pasó 19 partidos sin perder, pues ahora el Sporting va camino de batir todos los récords. Los números de Mariño sin encajar goles son ya casi 700 minutos. Baraja está, si nos ceñimos a solamente los partidos ese que está Baraja como entrenador del Sporting, que mira que generó dudas, a mí el primero, pero nos está callando a todos a base de trabajo y de rendimiento del equipo. Son incontestables, lleva 14 partidos, 10 victorias, un empate y 3 derrotas, una de ellas la del Carlos Tartiere. Lleva 5 victorias consecutivas, se acaba de ganar por 2 semanas consecutivas al líder, se cargó al Huesca en su campo que iba primero y ahora al Rayo que iba también primero en el Molinón, y yo creo que es todo optimismo ahora mismo en torno al Piles. Titular, por tu parte, Pablo, con el tema del Real Oviedo. Berjón cada vez más líder. Yo creo que es el único positivo que se puede sacar del otro día, que fue un auténtico partidazo de Berjón. También colaboró Mosa en esa banda izquierda, pero sin lugar a dudas el jugador de Saúl Berjón fue el mejor. Vale, uno de los titulares de la prensa asturiana en el tema del Sporting. Este Sporting es un vendaval, por aquello de que... Por el tiempo que hacía, ¿no? Hemos tenido... Fíjate que fue una tarde-noche muy fea en cuanto a la climatología, con lluvia, con viento, con inundaciones, pues 22.000 personas en el estadio del Molinón con ese tifo espectacular, que lo hubiera sido mayor todavía de no haber sido por el viento, por las inclemencias que impedían que se quedaran colocadas las cartulinas en su sitio. Pero bueno, fue espectacular el ambientazo, el homenaje sentido de todo el sportinguismo al Brujo, a Kini, y luego el homenaje que hicieron los propios jugadores, tanto del Sporting como del Rayo Vallecano, una loa al fútbol, han jugado muy bien los dos, se ve que son dos equipos clarísimamente candidatos a no solo al playoff, sino al ascenso directo. Llegamos ya a esos 10 últimos partidos y vemos quiénes están muy en forma, el Rayo, el Sporting, a ver el Cádiz que está haciendo hoy con el Huesca. Y creo que llega en el mejor momento el Sporting a este tramo final. Baraja ha encontrado su 11 tipo, su sistema de juego, sabe a lo que juega, por fin. Ahora ha jugado igual de bien en el Molinón contra el Rayo, contra Osasuna, contra Numancia, que el último en el campo del Huesca, el que era líder. Así que yo creo que muy contentos todos en Gijón, muy ilusionados, porque parecía después del derbi que como mucho era firmar el playoff y cuidado que igual ni llegaba el equipo, viendo lo que estábamos viendo, sobre todo a domicilio. Pero desde luego que ha cambiado radicalmente ese día. Es una metamorfosis brutal la del Sporting. En casa sigue siendo fuerte y fiable y ahora encima está ganando fuera y además jugando bien como jugó el lunes pasado. Bien, sobraron 3 minutos por parte de la titular de la prensa asturiana. Así es, ese gol llegó en el minuto 87, que había muchas dudas en cuanto a la posición de Itami. Yo si me tengo que mojar digo que no es fuera de juego. Vi la imagen repetida varias veces y sí que es cierto que en el momento en el que sale en la pelota, yo creo que el jugador está en línea y en cualquier caso, si es fuera de juego es por muy poco y en caso de duda los colegiados y los lineares tienen que dejar seguir. Sí que yo creo que hizo bien el árbitro en que continuase la jugada, a pesar de que después, bueno, pues llegó ese gol en un fallo defensivo porque al final estaban 2 hombres solos en el segundo palo. El Oviedo se adelantó en la primera parte, fue una buena obra de arte, una buena jugada, perdón, de Mosa y de Berjón. De hecho hubo una similar en la segunda parte que no llegó
Fabbrini a la pelota, pero realmente fueron las únicas ocasiones claras, claras del Oviedo, además de la que tuvo Linares según salió, que yo creo que si llega a anotar ese tanto, ese gol en el, no me acuerdo en qué minuto, pero hubiera sido un 2-0, un 0-2, y yo creo que hubiera matado al Córdoba. La parte positiva es que consigue sumar fuera después de tres partidos sin hacerlo, y que a ver lo que sucede esta semana en Alcorcón, porque ahora mismo está séptimo, bueno, pues empatado a puntos con Osasuna, tienes que jugar todavía en el Sadar, estás enganchado a la parte alta, parece que has superado ese bache, pero al final quedan 10 partidos y en estos te vas a jugar la temporada. Punto de inflexión en el derbi, con cambio de esquema incluido, ¿no? Porque fue el último partido en el que Sporting sale con dos arriba, y a partir de ahí genera ese... No, hace variantes, a veces Baraja en la segunda parte, por ejemplo ayer quitó a Rubén García, que estaba un poco tocado, y metió a Nano Mesa jugando con dos puntas, luego al quitar a Santos ya volvió otra vez a quedar con uno solo. Bueno, son variantes, realmente son dos delanteros, solo que Rubén tiende más a venir al centro del campo a dar salida de balón a los dos stoppers, que están a otro nivel también increíble, sobre todo Alex Bergantiños, junto con Sergio en el centro del campo. Y es que ahora está funcionando todo, están bien físicamente, tocamos madera para que las lesiones no afecten más, que ha habido alguna lesión, pero Federico Barba no se le ha echado de menos en estos dos partidos, ha cumplido muy bien Alberto Guitián, Alex Pérez que ha vuelto, los laterales muy bien, el portero qué decir de Mariño, que todo lo que ha tenido que intervenir contra el Rayo, que fue bastante, lo solventó magistralmente, y los de arriba, la pólvora de los cuatro fantásticos de arriba con Rubén, Johnny Carmona y Michael Santos, pues está marcando diferencias y además ante equipos de arriba, porque no es lo... Me acuerdo jornadas anteriores que hablábamos, bueno, es que el Lorca, es que el Sevilla Atlético, es que no sé qué, bueno, ahora hemos ganado el campo del Huesca, hemos ganado el Rayo, no hemos encajado ni un gol y están funcionando yo creo que muy muy bien en líneas generales todos los hombres del Pipo Baraja. ¿Un Oviedo mejorado? ¿Te pareció sí, mejor versión? Fue una mejor imagen que los últimos partidos fuera de casa. Sí que es cierto que el partido estuvo muy igualado, que tampoco ninguno de los dos dispusieron de buenas ocasiones de gol. Sí que tuvo el Córdoba una en la primera parte a balón parado, una falta de Reyes que sacó muy bien Alfonso Herrero, pero al margen de eso, quitando también el gol del Oviedo, no es que hubiera muchas más. En la segunda sí que el partido se abrió un poco más, que tuvo uno el Oviedo y al final el Córdoba llegó al final. A mí una cosa que me sigue generando un poco de duda es por qué el Oviedo no puede salir como estuvo al final en los últimos 10 minutos, en el que, sobre todo a partir del gol, en el que el equipo se echó totalmente arriba y de hecho en el descuento el Córdoba no pisó el campo del Oviedo prácticamente. Salió un equipo más a contemporizar el partido, a hacerlo largo y a tener sus propias ocasiones, pero yo creo que tiene potencial el Oviedo para salir presionando como lo hizo en el campo del Huesca, como lo hizo en campo del Rayo Vallecano. Yo creo que ese es el Oviedo posible y yo creo que ya lo hemos visto. O sea, no estamos pidiendo nada que no se haya visto esta temporada. Ahora hay que ver cómo está la fuerza física y demás, pero yo creo que el Oviedo tendría que salir un poco más a atacar que a defender de la manera que lo hizo. Vale, 5 victorias seguidas, 19-21 puntos los últimos. Bueno, son números totalmente lanzados, ¿no? Incontestables. El Sporting ha cogido su mejor momento de la temporada ahora, que es cuando hay que posicionarse para meter codos en la clasificación y afrontar esos 10 últimos partidos. Teníamos el miedo, entre comillas, en Gijón de que no arrancara el equipo a domicilio y las dos últimas victorias, sobre todo la de Huesca, pues eso ha espoleado más todavía, si cabe, a los aficionados del Sporting y a los propios futbolistas. Lo único negativo es que de estos 10 partidos, 6 son a domicilio y 4 en el Molinón. Hay que jugar dos veces dos partidos consecutivos fuera, en Valladolid y Cádiz. Tiene salidas complicadas, tiene que ir también a Zaragoza, tiene que ir a Tenerife, tiene que ir a Córdoba en la última jornada. Bueno, ahora la próxima, la más inmediata es Almería, que también es un equipo necesitado de puntos. Pero bueno, con la tranquilidad que da el saber o al haber comprobado que el equipo también funciona fuera de casa, que ha cogido ese cambio de chip que antes no tenía, que parecía un equipo muy distinto al del Molinón, al de fuera, ahora estamos viendo que también juega bien fuera ante rivales de entidad. Así que con toda la ilusión del mundo a intentar asaltar esas dos primeras posiciones. Lo peor de todo seguramente el hecho de no haber matado el partido, ¿no? Cuando sí, hubo alguna ocasión sí. Para antes de sí. Nada decir que el Oviedo le pasa justamente lo contrario, que tiene que jugar 6 partidos en casa donde está demostrando que es más fuerte y 4 fuera de casa, que eso no quiere decir nada porque en segunda y sobre todo al final cualquier equipo te puede ganar y sino que se lo digan ayer al Zaragoza, que no se creía yo creo que iba a perder en casa frente al Sevilla Atlético que era el último en aquel entonces. El Oviedo recibe al Sevilla Atlético y al Lorca también. Sí, ¿no? Sí, recibe al final y después al Huesca en casa. No obstante, el Zaragoza entregó unos sí. Puntos absolutamente injustos la semana anterior ganando unos Osasuna que tampoco... Al final esto es el sí, fútbol y no, nunca sabes lo que te puede pasar. Y contestando a tu pregunta al tema de Linares, ya lo dije antes, yo creo que fue claramente el hecho determinante del partido diciendo que
si marcas ese gol, que hubiese supuesto el 0-2 con poco tiempo al final, el Córdoba yo creo que o bien hubiera hecho una estrategia muy agresiva de quitar algún defensa y de irse hacia el ataque, y eso dejaría muchos huecos al Oviedo para tener ocasiones, o bien pues se desmoralizaría y prácticamente entregaría la cuchara. Al final esa jugada es inexplicable, cómo puede fallar un delantero esa jugada solo contra el portero, sin ninguna presión de ningún tipo, ese gol. No digo que es lo que haya costado el partido al Oviedo, pero yo creo que hubiera sido diferente el panorama. Pero lo dices, claramente. No, quiero decir, yo creo que el partido hubiera sido distinto. El efecto Sandoval, que no, genera un. Hubiera sido el partido distinto, pero al final el gol que encajas, lo encajas por un fallo defensivo. Entonces, si ese fallo defensivo no hubiera existido en el segundo palo, tampoco hubiese empatado el partido. Pero también digo que el gol dineral hubiera facilitado mucho las cosas. Mejor futbolista del partido, Juan. Pues es difícil en esta ocasión, porque muchos han jugado muy bien en el Sporting. Yo creo que Mariño. Volvemos a los principios de temporada, cuando Mariño era determinante y otra vez que se le ha necesitado, ha vuelto a estar ahí, ha cumplido, ha sacado dos mano a mano con los delanteros del Rayo. Pero sería injusto no mencionar a Alex Bergantiños, sería injusto no mencionar a Alex Pérez, que volvía con ese aparataje, ¿no?, en la cabeza para protegerse de esa doble fisura que se hizo el día del Sevilla Atlético. Por supuesto, Johnny, que es el que roba el balón, conduce, la pone para que el balón acabe entrando. Santos con su pelea, bueno, pero si me tengo que quedar con uno solo, te diría que seguramente Mariño. He tenido polémica en la jornada del Gme porque ellos consideraban un Fabbrini espléndido, yo consideraba que la mejor versión, entiendo que está por llegar. Bueno, va a ser la pregunta de la noche. Sí. Cuénteme usted cómo ve a Fabbrini. Pues sí que es cierto que va mejorando, que no es el Fabbrini quizás de las primeras jornadas, aunque sigo diciendo lo mismo que dije el primer día. Le sobran siempre varios segundos con la pelota. Yo creo que es un jugador que abusa mucho de la posesión y que en muchas ocasiones se complica la vida por el hecho de mantener la posesión y no dar el pase a la primera cuando es más fácil. Y bueno, el hecho de decir nos esperamos al mejor Fabbrini, no, eso tampoco te puedo contestar porque no lo sabe absolutamente nadie. Lo que sí que es cierto es que puede ser un jugador aprovechable y cada vez está más cerca de formar parte en el once titular si está en todos. Pero para mí, y bueno, contestando la pregunta que no me has hecho, pero que se la hiciste a Juan, como dije al principio, el mejor jugador del partido fue Berjón. Tanto ofensivamente, creando muchos huecos, como defensivamente, que recuperó muchos balones. Es un jugador que parece que no, pero recupera muchos balones y para mí fue el hombre de la tarde. ¿Y dónde metes a Fabbrini cuando esté bien? ¿A quién quitas? Yo es que la verdad es que tengo dudas de que esté en el once inicial. Creo que si sigue mejorando, esas dudas se las transmitirán a Anquela y será el que se come la cabeza. Al final, con este sistema que tiene el Oviedo, con tres centrales y dos carrileros, es muy complicado añadir gente arriba, porque ya estás sobreposicionando mucha gente atrás. Pero, evidentemente, yo creo que sería uno de las bandas. Y dado que Berjón no va a ser, pues me imagino que será Aroñíguez por el que entró esta jornada, pero porque no fue convocado. Porque arriba sí que es cierto que jugó Toche el otro día y que yo vuelvo a decir que un delantero, bien sea Toche o Linares, está muy desperdiciado en este sistema, porque juegan muy lejos del área, no tienen prácticamente ocasiones. Yo el otro día no recuerdo ninguna ocasión de Toche, Linares sí según que entró, pero bueno, se la encontró. Realmente dentro del área pequeña tampoco es que haya sido... Pero eso pasa porque el Oviedo juega muy lejos del área. Entonces, claro, tienes un delantero que es un rematador, que no destaca por su velocidad muy lejos del área, está fuera de hábitat y evidentemente no va a tener ocasiones. Una solución que le damos a Anquela, si me lo permite, quitar uno de los centrales que al tiempo que va a acabar jugando con 10, porque juegan al límite continuamente, tanto Hernández como Fernández, más que Forlín, pues quitas uno de ellos, que total te lo va a acabar quitando el árbitro porque están a estas. Fíjate que la solución yo la veo más que no juegue ni Toche, que no juegue ni Linares y que juegue Fabbrini o quien sea de falso 9. Porque al final no estás jugando con un 9 de referencia porque lo tienes muy lejos del área y al final pues utilizas esa posición a Fabbrini, que está más acostumbrado a ser media punta, a jugar en esas posiciones que los otros dos. Bueno, sí, bien es verdad que el señor Fernández el otro día, bueno, pues tuvo su rifirrafe con algún jugador del Granada, así que es cierto que esta vez le tocó llevarlas también y le llevo, tocó... Claro. Si vas a la guerra... Y le tocó, también, claro. le tocó sangrar. ¿Cómo está la segunda división? Después del varapalo del tema de Kini, la ilusión a tope en el equipo sportingista, ¿no? Sí, yo además creo que los propios jugadores tienen un deseo especial, más que nunca, un plus más por dedicarle a Kini el ascenso, que es el objetivo marcado, por dedicarle a él todo lo bueno que le pase a este equipo, y el Molinón fue un homenaje espectacular, el entero, el estadio con ese tifo, con ese colorido, con esos... Y eso que no se pudieron sacar más sábanas y más tifos o con más decoración por el viento y por la lluvia, pero desde luego que ya están las letras de Enrique Castrochini en el frontal de la tribuna este, ya se ve Estadio Municipal del Molinón
Enrique Castrochini, con lo cual ya queda imposibilitado poner un apellido comercial, que era algo polémico en los últimos meses, que se había especulado, el Molinón Enrique Castrochini. Todos contentos y yo creo que sí, que es muy sentido cada partido, cada minuto 9 también se canta el ahora, aquí ni ahora, y yo creo que va para él este ascenso cuando se consiga, que estoy seguro que se va a conseguir. Tercera semana consecutiva en la cual, bueno, ocurre una cosa extraña, sobre todo en los partidos de fuera, cuando se ve la convocatoria, y en el partido de casa, cuando se ve la alineación. ¿También extrañado tú? A mí me extrañó la presencia de Cotuño en el once inicial, no porque no pudiera estar ahí, sino porque volviendo Diegui, había jugado todo lo anterior, salvo este partido en el que estuvo sancionado, me imaginé que iba a volver. Tampoco es que haya jugado mal Cotuño, creo que hizo dos buenas actuaciones, pero sí que me sorprendió. Lo demás, volvió Rocha al centro del campo, que por cierto se pierde el próximo partido por acumulación de cartulinas, así que habrá que ver si está Gidio o Mariga, parece que Mariga, porque hace 15 días ya contó con él y estuvo contento, así que yo me la jugaría por Mariga. Y después arriba, ante la ausencia de Aroñíguez, yo tenía bastante claro que iba a jugar Fabbrini, y la duda estaba entre Toché y Linares, pero parece que últimamente está decantando más por Toché. Llamativo, me parece, la ausencia en la convocatoria otra vez más de Yeboa. Era un jugador que, bueno, no estaba contando con minutos desde el inicio en los últimos partidos, pero al menos sí que te puede dar algo desde el banquillo, y en esta ocasión no pudo ser porque no estaba en la última pregunta, Juan, Almería. Bueno, pues un partido más de segunda. Aquí en el Molinón fue de lo más flojo que pasó, eso hay que recordar. Fue un 2-0 muy sencillo para el Sporting. En una época ya empezaba a ser mala de Paco Herrera. Ganó fácil el Sporting, eso no quiere decir que en su campo. Y además ha hecho refuerzos, ha cambiado de entrenador. Va a ser totalmente distinto el partido en el Juegos del Mediterráneo. Pero bueno, el Sporting debería de mantener esta línea, esta forma de jugar, esta intensidad que está mostrando, este buen fútbol que también está desplegando. Y hombre, en principio hay que ser optimistas pensando que algo positivo se puede traer de allí. Un día antes, Oviedo contra el Alcorcón. Alcorcón, sábado a las 6 de la tarde. En Santo Domingo se perdió 2-0. Yo creo que el Oviedo tiene que ganar este partido sí o sí, si quiere aspirar a meterse arriba. Y si no gana o empata, es que igual no se lo merece, porque no hay más. Es un equipo que está en la zona baja de la tabla, que no quiere decir nada porque te puede ganar, pero juegas en casa. Y al final, los méritos a final de temporada se valoran un poco por todos los partidos. Tú al final haces una lista: este lo ganaste, este lo perdiste. Pues en casa contra el Alcorcón, si lo pierdes, igual es que no mereces estar arriba. Pues cerramos esta sección, nos están esperando los aficionados. Quiero darle hoy, bueno, pues la mayor cobertura posible, el mayor tiempo posible. Ya nos están esperando, en un momento estamos con ellos. Vamos primero a publicidad y llegan ellos. Tiempo de la tertulia, tiempo de los aficionados, y alguno estará pensando, ¿y dónde tenemos hoy a nuestro árbitro? Pues le hemos pedido que esta semana pues no viniese con nosotros, entre otras cosas porque, si recuerdan, la semana pasada teníamos las tertulias de forma separada y hemos intentado, bueno, volver a unirlas y tener el máximo tiempo posible. Juan, que sigue con nosotros, la tertulia, la parte del Sporting. Tenemos sportingistas, sí, contentos con el equipo, supongo. Joaquín Rato, muy buenas. Buenas, Juan. Y Álvaro Conejo, presidente de la Peña Zafiro. ¿Qué buenas, tal? Muy buenas. Juan. El semblante lo dice todo, ¿no? Contentos. Hombre, muy contentos. Después de ganar al primero, pues, dos veces seguidas. Bueno, habrá tiempo para analizar las dos victorias ante dos líderes de los últimos días del Sporting. Por parte del Oviedo, Marco, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y Pedro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Bueno, por cierto, Pedro, competencia. Ahí está, Master Goal. Cuéntanos un poquito. Pedro, lo hacías la semana pasada, pero que sigue activo. Tengo la fortuna de tener a Marco en el programa. Pues lo sí hacemos. Que, pues sí que es una fortuna. La verdad es que sí. Claro. Ser analista. Muchas gracias. Señor. Porque es un tío que sabe de fútbol y la gente que sabe de fútbol tiene que estar donde se habla de fútbol. Perfecto. Espero que este jueves vengas tú. Muy bien. ¿Vale? Y nada, y seguimos los jueves a las 10 de la noche, 93.8, una hora, y esta semana lo vamos a dedicar un poquito más al femenino. Perfecto, ¿vale? Muy bien. Todo tuyo. Pues nada, bienvenido al mundo de las ondas también, ¿eh? Gracias. Cuando quieras hacemos un mix ahí, Sporting Oviedo, a través de las ondas hercianas. Cuando quieras. Bueno, ¿y el Sporting qué? Muy bien, ¿no? Álvaro, buen partido de los dos, yo creo. Yo creo que sí, que es el mejor rival que pasó por el Molino en este año, muy bien plantado el Rayo, tiene jugadores de calidad. Trejo, en Barba, Bebé,
Yo creo que ha sido el mejor rival y un partido muy serio del Sporting en el que se veía claramente que el que cometiera el primer fallo era el que iba a perder y fue el Rayo, gracias a Dios. Joaquín, ¿con qué te quedas? Partidazo, la seriedad defensiva de tanto del Sporting como del Rayo, sobre todo los 8 partidos que tenemos en casa, 24 puntos, 7 partidos en casa sin recibir goles, que es fundamental. De esas últimas 7 jornadas, después de la derrota en Oviedo, llevamos 14 goles a favor, 0 goles en contra. Entonces, la casa empieza siempre, hay que empezar el trabajo. Entonces, me parece que lo más importante de un equipo de fútbol es, sobre todo, empezar el tema desde atrás. Desde atrás, el Sporting está siendo muy sólido, entonces, a partir de ahí, empezarás a puntuar. Oye, a este paso, Mosa va a hacer historia sportinguista, por ser el último en lograr batir a Mariño desde hace mucho tiempo. Pedro, bueno, yo lo primero que hoy quiero felicitar a todos los obedistas, porque hoy hacemos 92 años, ¿vale? Entonces yo como conmemorativamente traigo el acta fundacional, porque nosotros tenemos acta fundacional que dice que tenemos 92 años, entonces modo de recuerdo. Pero y eso de, fue el otro día, 92 años no hay nada. Pero tenemos acta fundacional que dice que tenemos 92 años. Tú hablaste, yo hablo, ¿vale? Sí, sí, lo que quieras. Este es tu programa también. Pues además, comentábamos el otro día con Torla que nosotros festejamos todos los años que hacemos cumpleaños, ¿no? Porque como estuvimos 2 veces a punto de desaparecer, para nosotros hacer un año más, pues es un logro muy importante. Entonces, uh-huh, felicitar a todo el obedismo, que me incluyo, y ojalá hagamos otros 92 y los que tengan que venir, ¿vale? Perfecto, del partido. Del partido. El partido se pone de cara con el gol que marcamos y después en el minuto 87, gracias al efecto Sandoval, que aquí el amigo Juan se dedicó a poner en Twitter nada más acabar el partido, pues nos lo empatan. ¿Por qué el efecto Sandoval? No, siempre se dice, cuando llega Sandoval a los clubes, las primeras jornadas, en Sporting pasó, las 2 o 3 primeras jornadas, es muy motivador y el Córdoba está viviendo de esa motivación de Sandoval. Realmente, lo que pasa es que te lo tomas siempre por un lado más irónico. No, hombre, no. Yo como conozco a Sandoval personalmente y lo hemos sufrido en Gijón, por eso me... No, pero no dijiste efecto Sandoval, dijiste yo siempre confío en Sandoval. Claro, y más irónicamente, pues confío en Sandoval. Entonces era irónico. Porque lo conocemos en Gijón de sobra. Claro, hombre. Confío en Sandoval. Claro. Sí. Estaba más pendiente del partido del Oviedo y la cacería del Oviedo de lo que su partido de después. No, porque lo hacía después. Claramente. Yo como profesional que soy de esto, pues intento ver el partido para luego venir aquí y discutir contigo. Claro. Pedro. Bueno, digamos que un poco triste, ¿no? Porque yo creo que desde que, y no quiero ser mal pensado, desde que se votó en contra del señor Tebas, siempre pasa algo raro en contra de él, ¿no? Es decir, hay 2 circunstancias claras, el primer gol y único del Córdoba se produce en un fuera de juego claro y con el 0-1, el no tener delanteros goleadores, pues Linares tiene, no es la primera vez que tiene para sentenciar el partido y ponerse 0-2, solito, se pone nervioso en donde tiene que ser su hábitat natural y la echa fuera. El Oviedo jugó bien, planteó a lo suyo, es decir, la cabezonería del señor Anquela pues dice que tiene que jugar con un dibujo predeterminado, que es la línea de 3 centrales y 2 hombres por fuera, que pueden hacer de 5 o pueden hacer de 4 en el medio del campo, y yo creo que se vuelve a confundir, pues que al jugar con esa línea, meter a Cutuño como carrilero. Si me permitís, no por alusiones, pero es que yo a veces me sorprendo incluso de que os creáis algunas cosas que se escuchan aquí de esta tal. En esta tertulia. Has hablado de que fue un fuera de juego clamoroso del Córdoba. Eso es faltar a la verdad gravemente y engañar a la gente. Está en línea claramente el balón. Lo hemos comentado. Bueno, vamos a ver, aquella persona que pueda meter el gol con la cabeza, con la oreja. La única, si es la mano, que no la puedes meter. Está mano, en línea incluso por pero detrás. Pero es tu línea. Y como tu línea es muy débil, no tiene los 12 centímetros. Que el balón parado. Tu línea no tiene los 12 centímetros. Hay que fijarse cuando sale el balón. Porque demuestras que te sale esa vena de ultra, ¿no? No, esa vena cuando rápidamente sales, lo primero es a debatir si el gol del Córdoba es fuera de juego o no, muy rápido. Es decir, estamos aquí hablando los 6, sí, creo que podemos meter baza todos de todo. Pero en ese momento te daban la vez para que hablaras del Sporting y vienes a recordar que... Bueno, pero matizo cosas inexactas que creo que estás comentando. Yo puedo asegurar al 100% que es fuera de juego de dos futbolistas, y pasa una cosa, es decir, hace 3 jornadas, misma jugada, pero sin ser en fuera de juego, el Linier vio un gol anulado del señor Toche, y ayer pues se lo dan a Córdoba. Hace 3 semanas, ¿no? Y hace un año pasaba otra cosa. Sí.
estás volviendo a malinterpretar las cosas. No hay dos en fuera de juego porque uno no interviene. Hay dos en fuera de juego. Pero no le llega el balón. Si hubiera metido, si hubiera metido el gol, el que estaba más hacia acá, era fuera de juego. Es imposible que intervenga. Pero no, 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 no digas que hay dos porque en fuera de juego. Dos no pueden meter el que gol interviene es uno. Sí. Con lo cual el otro no existe para la jugada. Sí. Eso lo dices tú. No, lo dice el reglamento del árbitro. En el pase hay dos en fuera. Yo he hecho un balón. ¿Sí o no? Yo he hecho un balón y entra el delantero centro y el extremo en la misma jugada. Es decir, si este no llega, llega este. Sí, pero si este está fuera de juego y pero este si está no interviene ni molesta al árbitro. No, no, en la es imposible, jugada, porque intervino uno no, antes. No existe en la jugada a efectos fuera de juego. Existe el que remata el que interviene, que es esta en línea, con lo cual no. Es un gol completamente legal del Córdoba. Aunque digas que no, pero están las imágenes, está en la línea, no sé. Joaquín, fuiste árbitro, no sé si tú. Bueno, yo solo puedes... me puedo hablar del Sporting. Bueno, vale, yo no hablo de mi libro, es lo que me faltaba por hoy. No, 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 escucha, bueno, no, pero. ¿Nunca hablaste del Oviedo? No, realmente, oye, te estoy diciendo, yo como lo Oviedo, no, lo único que hablé con lo Oviedo hace poco, está me parece. Sí, que está grabado, que me parece que fue injusto la expulsión de Anquela, dos partidos y medio. Por ejemplo, hubiese metido cuatro partidos, por ejemplo, la semana pasada a Cristian Álvarez, por las dos lesiones que hace. ¿A quién quieres? ¿Quién es Cristian Álvarez? No, Cristian, bueno, no sé cómo se lo pido. Cristian, bueno, Cristian Fernández. Cristian Fernández, perdón, que me equivoqué, digo. Las dos agresiones que hace, por ejemplo, a José Luca, que acabó en el hospital. Por ejemplo, la primera. Ah, eso es agresión. No, no, no. La primera pisada adrede no te parece agresión. No, no es José Luca, la segunda sí, la primera creo que recordar. Sí, pero bueno, la primera. Si me hablas del hospital, me estás hablando de una agresión. No, yo te dije dos agresiones, por ejemplo. Te comenté. La primera me parece una jugada que recordaba hace años, de la de Simeone a Julen Guerrero. Que hizo un agujero así. Pero bueno, pero aquí porque igual tienes aquí taco. Ayer Cristian Fernández acabó sangrando el partido también. Entonces había que haber expulsado al que le hizo la jugada de Forlín. Sobre Michael, que era de tarjeta en el Cartier, ¿te acuerdas? La que entra con las dos. Sí, que entra roja, vale. ¿Ves el delantero croata del Córdoba, la que le hace a Alfonso Guerrero? No me doy cuenta, pero ¿no sí. ¿Te das cuenta, sería, no? Sería, que le deja conmocionado y no hay ni tarjeta. Y una patada a la espalda o al culo de Fernández. Te lo pregunto, eso no por lo veo. Esa agresión sin balón. Claro, eso lo has visto, ¿no? Lo has visto, pregunto. ¿De Fernández a Dolce? No. Un central del Oviedo, uno de los dos, no me acuerdo cuál era, que le dio una patada sin balón en la espalda o en el culo cuando a un jugador del Córdoba. Si no sabes si fue la espalda. Eso tampoco lo visteis. Si no sabes si fue la espalda. A ver, yo como comprenderás, culo, yo veo un posiblemente poco, te lo han contado. Marco. No. Lo he visto en un vídeo. El culo es donde termina la espalda. Vale, vamos a ver. Yo me sé de memoria los partidos del Sporting, los del Oviedo los ojeo un poco. Pero si no sabes si le ha pegado una patada. En el culo. Bueno, o en la espalda, te lo han contado. Es imposible. Un momento, claro, pero te han contado. Por cierto, en la jugada. Pero lo he visto en Twitter. Pero hay una cosa muy clara. Una cosa muy clara. En Twitter, sí. A Mariño le dieron en la mano. En Facebook también lo uso. A Mariño, Raúl de Tomás le dio la mano. Yo lo he visto, le dio la mano. ¿Vale? No le dieron otra parte para que se tirase tan escandalosamente, ¿no? Sí, es porque yo lo he visto. A ti te lo han contado. Porque no sabes en qué parte le han pegado. Bueno, sabes en la jugada que te estoy hablando perfectamente. Y te vuelvo a repetir. Yo he visto a ratos el partido del Oviedo, tenía que ir yendo hacia el Molinón, y lo he visto luego en Twitter, vídeos de gente afición del Córdoba quejándose de que no haya sido una expulsión clamorosa. Creo que era Fernández, el central, que le dio una patada por detrás, sin balón, a la altura del culo, de la espalda. No lo sé exactamente porque es un vídeo corto de 6 segundos. Yo creo que es Carlos Hernández. Cristian el otro día le mete un codazo en la garganta a un jugador, peligrosísimo. ¿De verdad me estás diciendo que Cristian le mete un codazo como pone el brazo así para protegerse de la venida del jugador? Ahora pone el codo así es protegerse. ¿De verdad me estás diciendo que es un codazo? Yo creo que eso era expulsión clarísima. Codazo es lo que le hacen a Cristian. Y Cristian está jugando al límite todos los partidos. Según tú, está jugando al límite el Oviedo completo. Pero sobre todo algunos jugadores. El límite lo ponen los árbitros. Pero sobre todo algunos. Oye, que os está yendo muy bien, estáis ahí luchando por el playoff. Hay un límite en el que Roche es expulsado. Hay un límite en el que Roche es expulsado en Cádiz sin tocar a nadie. Y hay un límite en el que Cristian Fernández choca contra Joselu, le puede hacer daño, porque donde pone el brazo o donde pone el codo. Es decir, tampoco es muy exagerado porque Joselu mide unos 65. Es decir, tampoco hizo mucho, no lo levantó muy arriba ni mucho más, ¿no? Pero es una jugada peligrosa. Pero estáis hablando de cosas de que. Pero hablar también de las que le perjudican gravemente al Real Oviedo. Pero, un Marco, futbolista dos es que tú has empezado diciendo, primero, gol en fuera de juego clarísimo. Claro, y es claro. Es totalmente discutible. Ahora ya es discutible. Por no decirte que mientes, pero para mí es... Ahora ya es discutible. Para mí faltas a la verdad tremendamente. No, es un gol legal. Y segundo, has dicho que el Oviedo está perjudicado por los árbitros cuando tendría que acabar con 9, la mitad de los partidos. Pero ¿por qué dices que tiene que acabar con 9? Porque juega... Porque el Oviedo no está perjudicado por los árbitros. El Oviedo no está habrá días que sí, habrá días que no. Pero que venga el Oviedo a llorar. Mira, nos quitan un penalti en este último partido. El Oviedo ahora mismo puede llorar
porque no ha sido beneficiado en ningún partido. Ninguno. Y ha sido perjudicado. Está acabando con los jugadores todos los partidos. Ha sido perjudicado. ¿Y? Ha sido perjudicado en Vallecas. Lo que pasa es que no salimos en rueda de prensa diciendo tengo a los guajes llorando. No, pero esa es la diferencia. No salimos en rueda de prensa y habláis una jugada de hace mes y medio. Pero si hay cuatro árbitros. Hay cuatro árbitros en el partido. Es decir, dos asistentes, que son los antiguos linieres, ¿no? Un cuarto árbitro y un árbitro principal. Y ninguno de esa acción, esas acciones que tú clamorosamente dices. Que lo veo, tiene que acabar con nueve todos los partidos. Solo lo ve Aguja. Solo lo ve Aguja. Qué raro. Muchos sí. Reconducimos, bajo mi punto de vista. Reconducimos un pelín. La marcha del Sporting, ¿quién tiene la culpa? La culpa, bueno, todo un poco. La Correra. Efectivamente, bueno, puede ser también parte. Oye, Paco Herrera, bueno, dio con la tecla, la lesión. La clama clamorosa que le hicimos. No, yo comenté aquí que en su día que hubo un jugador que es fundamental para mí en el Sporting, que se llama Sergio, efectivamente. Digo, los números están ahí de que el Sporting, desde que llegó el Pipo Baraja, sería líder. En estas 14 jornadas, el Sporting sería líder. Estaba empatado a puntos con el Rayo Vallecano la jornada anterior. Y al ganar al Rayo Vallecano, los números están dando la razón. No lleváis muchos muy en los números. No, mira, la primera pero bueno, pero escúchame, yo te comento, aquí me acuerdo el día que acabó el día del Oviedo Sporting, me acuerdo que debía ser tu compañero que tengo ganas de hablar con Ballina, me dijo aquel día, que está grabado, como dices tú, está grabado. Dices o contigo también, está grabado. Por ejemplo, Ballina comentó que el Sporting estaba décimo primero, que el Sporting no tenía opción prácticamente al ascenso. En aquel momento no. En aquel momento, pues yo estoy mirando ahora mismo la clasificación y el Sporting está a 2 puntos del ascenso, quedando 30 puntos en litigio. Entonces el Sporting tiene opción. Yo en aquel día, cuando dijeron... Sí que es verdad, sin cortarte, que después del derbi esa era una situación absolutamente no tan realizable o tan clara como se ve ahora, no era fácil. Pero si te acuerdas, cuando estuve aquí la última vez también dije que estábamos... Sí, señor. Nuestro rival es el Huesca, que va primero. Lo dijiste, sí, es cierto. Un poco de electricidad en la bancada de enfrente. Lo dijiste, se movían, se reían, tal. Un mes después, nuestro rival es el que va primero. 30 puntos en juego, perdona, tu rival es tanto el que va primero, es el que va primero como el que va noveno. No, es el que va primero porque nosotros aspiramos como gran equipo a metas altas. Ah, es verdad, que sois gran equipo y sois equipo campeón. Los equipos, que lo dijo el otro día. Bueno, los equipos pequeños con ganar 3 puntos y que fuera la Champions, ya hay mucho. ¿Perdón? ¿Perdón? Que los equipos pequeños, con ganar 3 puntos, como si fuera la Champions. Cuando me dices equipo pequeño, ¿a quién te refieres? Pues el Oviedo. El Oviedo es un equipo pequeño. A mí sí. Perfecto. En comparación, ¿qué números históricamente? El Oviedo tiene mucha diferencia con el gran equipo que es el Sporting, ¿no? Para mí sí. Perfecto. Hombre, ¿alguna hay? Perfecto. ¿Alguna hay? De equipo, o sea, de equipo pequeño. Me estás diciendo que el Oviedo es equipo pequeño y el Sporting es equipo campeón. Grande. Grande. Sí, perfecto. Claro. La historia dice que... Espero que me lo traigas el próximo lunes y le traigo los números. Pero lo normal es que un sportingista diga eso y lo normal es que no. Un periodista diga, pues no. Para mí el equipo grande es el Oviedo y el equipo pequeño el Sporting. Pues no, para mí, bueno, para mí tanto el Oviedo como el Sporting, para mí, los dos históricamente... Están en la misma posición. Si además hay una cosa muy clara. Para mí. Primero no dice eso la clasificación histórica ni el palmarés. El Real Sporting de Gijón le puede dar el ascenso al Real Oviedo. Sí, podría ser. Vale, le puede dar el ascenso. Porque se tiene que enfrentar al Zaragoza, se tiene que enfrentar al Granada, se tiene que enfrentar al Cádiz, se tiene que enfrentar al Tenerife. A ver si vas a ser de Sporting ahora. Y todos esos equipos, posiblemente, igual en alguno de esos partidos, tenga yo ganas de que empate o gane el Sporting. Porque puede decir... que yo tengo mis 3 salidas complicadas, son con rivales que juegan lo mismo que yo, ¿no? Juegan al playoff, que son Numancia, que son Osasuna y que son Lugo, ¿eh? Lugo, Numancia y Osasuna, ¿vale? Es decir, yo dependo de mí, incluso el rival, el Sporting de Gijón, me puede ayudar a que mi camino sea todavía más fácil. ¿A ti que te gusta la historia, o al menos la reciente, bueno, reciente, hace unos años? Recordaréis que la única participación del Oviedo en Europa fue gracias a que el Sporting ganó en Valencia en la última jornada con gol de Luis Enrique. Fueron a la UEFA. Al Sporting le valía empatar. Mira, no jugó Luis Enrique, 0-2 fue. 0-1 gol de Luis Enrique. Gol de Luis Enrique. Que anularon un gol de Pérez, creo que era por fuera de juego, que fue un escándalo. Se quedó fuera el Valencia y al Sporting le hubiera servido empatar. Hubieran ido Sporting de Valencia y al ganar jugó el Oviedo, su única clasificación para Europa. O sea, que bueno, sea la segunda vez que os ayudemos en algún. Cerrando una cosa que discutéis hace un momento, yo creo que lo hemos hablado alguna vez y es evidente que es contundente. La historia dice que vosotros, la clasificación histórica, sois mejores y la historia dice que el enfrentamiento directo es mejor el Oviedo que el Sporting. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, el Oviedo para el Sporting no debe ser considerado enemigo pequeño.
porque la historia hace que te haya ganado más veces. Pero que no, pero te quiero decir que es la realidad. Los dos estamos en segunda. Pero eso es la realidad. No, pero la realidad de los dos. Pero calificar a Oviedo que entra, entra. No, claro que entro. Entro a saco, espera un momento. Calificar a Oviedo de equipo pequeño a mí me ofende. Y como me ofende, salto y entro. Igual que tú entras en Twitter. Pues yo esperaba que tú dijeras, no, el equipo pequeño es el Sporting. Pues no, mira, pues bueno. Tengo más clase que tú y eso no lo voy a decir. La clase de la capital, ya tardaba en salir. Ya tardaba. Mira, nosotros somos la aldea, claro. Además, en la aldea pues, ¿sí? Estamos más acostumbrados sí, a andar con animales. Hay una cosa clara, cosas, claro. El máximo exponente del fútbol es el gol, ¿no? Y tú el gol lo celebras cuando lo metes. No dentro de dos meses ni de tres, ¿no? Es decir, el momento que fue el del Oviedo. Es decir, fuimos al Molinón. Pues tiramos un poco de las orejas, quedasteis ahí porque creíais que nos ibais a golear, como pasaba con el B, y llegamos al Tartiere y os hemos ganado. Entonces, esa celebración de hace un mes la hemos vivido nosotros, vosotros no. Vosotros estáis esperando a ver qué pasa cuando acabe el curso escolar. Pero es que el objetivo del Sporting porque, no es ganar al Oviedo, no, el objetivo del Sporting es subir a primera. Dios, si vosotros tenéis otro objetivo prioritario, como Diego y Johanneson dijo que le decía por la calle a la gente, semana que lo hablamos con problemas bastante yo, grandes por no poder ganar al Oviedo. Sí. Yo no, hombre. Tenías un malestar general. No, que ese malestar, los problemas, ese malestar es. Que eso sea mis problemas. El hombre, de fútbol, cuando pierde un partido. Hay un malestar. Hay un malestar y yo lo tengo. Cuando pierdo. Vamos a ver, aquí en el primer programa, no me acuerdo quién es. Bueno, Joaquín sí estaba. Aquí se dijo que este año este programa existía que se llama Juego de Dos y que había dos clasificaciones. Y que había dos opciones. ¿Eso se dijo o no se dijo? Sí, sí. Perfecto. Una era esa. Y otra era los enfrentamientos que iba a haber Oviedo con el Sporting. ¿Que ahora me quieres negar la mayor? Pero que es más importante ganar al Sporting que ahora me quieres negar. Estás diciendo que para vosotros es igual de importante. No, voy a arrepentírtelo. Voy a ganar el derbi. Voy a ganar uno de los derbis que subiera primera. ¿Qué más da el partido? El equipo celebrado lo celebrasteis, enhorabuena. Lo digo, felicidades. Que hay dos clasificaciones. Pero la importante es esa. Una ya está resuelta y la otra está en el aire. Esto viene a ser como el equipo pequeño ganó al equipo grande. Viene a ser como la Copa del Rey y la Liga. No obstante, si yo gano la Liga, la Copa del Rey no vale para nada. Pero cuando yo gano la Copa del Rey, cuando yo gano la Copa del Rey, digo, espera, que he ganado la Copa del Rey que me lleva. Es decir, al final, los títulos y las cosas. ¿Tú crees que a Zidane, y haber perdido. Que a Zidane ganar Real, al Barça en el partido de Liga sin ya nada en juego le sirve de consuelo. Mucho, hombre. Por mucho, no ganar la Liga. Mucho, y que sí, que sí. Una pregunta para los cuatro. Y es algo en lo que bueno, yo pensaba estos días, ¿no? Nos parece que los dos proyectos están un poquito en el aire, en el sentido de que el Sporting, por ejemplo, el equipo que saca ayer, el que gana, el que está muy contento, de los seis que juegan arriba, cuatro son cedidos, y en el caso del Real Oviedo, ver si alcanzase la primera división, ¿cuántos futbolistas pueden servir para ese proyecto? Yo, por ejemplo, creo que sí. No, porque el digo que hay poca identidad, tanto por un lado como por bueno, otro. Pero bueno, la política igual que está haciendo el Sporting a mí me parece perfecta. Digo, lo ha hecho el Eibar. El Eibar me parece que lleva varios años en primera división. Han empezado con muchos jugadores cedidos. Pues muchos. Ahora hace la contraria. Bueno, hace la contraria, pero escucha, pero el Eibar para hacer un proyecto cuando empezó, bien. La mayoría, igual que Girona. No te digo el Eibar, te digo bien. Girona este año. El Girona este año me parece que tiene 12 jugadores cedidos. ¿El Girona cómo está en la primera división? ¿Sexto, séptimo? ¿Sabes que tiene un acuerdo con el Manchester City? Bueno, me da exactamente igual. No, exactamente igual no. No, no, si tiene un acuerdo con el Manchester City y tiene jugadores cedidos que son casi propiedad. Pero son jugadores cedidos. Entonces aquí el Sporting, me parece que el objetivo del Sporting es el ascenso. Que te vengan cedidos o no te vengan cedidos a cabo de la temporada, si tú subes a primera división, te va a dar la televisión 35 o 40 millones de euros, digo, y tú podrás hacer tu proyecto. Entonces a mí me parece completamente perfecto. Y luego muchos jugadores que están cedidos, al final... tienen opciones el Sporting. Seguramente hay que volver a. Lo que trato de decirte es que sí. Si te salen bien, oye, yo los del Málaga recupero y tal, que tienes que hacer casi un proyecto nuevo en el momento bueno, que tendrías si igual, a primera división. Tendrías que hacer igual. O eso ya es otra preocupación. No, eso sería otra preocupación. Igual vale. Tendrías que hacer un proyecto de 4 o 5 jugadores distintos. Perfecto. No tendría nada que ver. Sí, es cierto. Vamos a ver. Hay que ser consciente que el año que viene hay que hacer media plantilla nueva. Es una apuesta de Torrecilla. Siempre hemos apostado por jugadores en propiedad. No ha salido bien. Entonces, pues, ¿por qué no vamos, como bien decía Joaquín,
la apuesta a Eibar, la apuesta a Girona, la apuesta a Alavés mismamente, que a ellos les ha funcionado, ¿por qué a nosotros no? En todo caso, lo que pasa es que el Sporting este año no podría haber traído en propiedad a jugadores como Michael Santos, a Johnny ahora mitad de temporada no tenía dinero ni presupuesto para poder ficharlos en propiedad. Federico Barba, ¿cuánto dinero se gastó el Sporting en fichajes este año? Pues 1,7 millones en Federico Barba, y yo creo que el resto cedidos o a coste cero. A coste cero, el único traspaso fue de Federico. Marco, el proyecto del Real Oviedo. Sí, yo creo que el proyecto del Real Oviedo está, es decir, las prisas, las necesidades de intentar llegar lo más rápido posible a la primera división, ¿no? Es decir, el equipo está hecho para jugar en segundo, incluso el entrenador. Es decir, es un proyecto que está con gente experimentada, con gente que conoce la categoría y en el que Anquela cree que con Cristian Fernández pues es un jugador tipo de segunda, con Aarón es un jugador tipo de segunda, con Foll y con Rocha son jugadores de segunda, pero en el momento que des el salto se tambalea todo, ¿no? Si das el salto, sabes que tienes que hacer una plantilla pues de 14, 15 futbolistas nuevos que compitan muchos años en la primera división, incluso me atrevería a decir que de técnico. Es decir, porque al final todo el mundo está preparado para entrar en primera división, todo el mundo está preparado para jugar en primera división, pero pasan los años y tu hábitat natural es la segunda división, que lo conoces y el Oviedo ha hecho eso, ¿no? Ha traído un entrenador experimentado, un entrenador que conoce la categoría pues como anillo al dedo, y que le está saliendo bien al Oviedo, le está saliendo bien. Es decir, como decía Luis Aragonés, o le atribuyeron la frase de que lo importante era llegar a las últimas 10 jornadas colocado en posiciones de poder llegar al objetivo, realmente el Oviedo está en posición de poder llegar al objetivo porque depende de él, Es decir, si calca los mismos resultados que Osasuna, y va al campo de Osasuna y empata, no tiene ni que ganar, pues va a pasar a Osasuna. Entonces, realmente el proyecto está bien encaminado, pero para este año. El año que viene, si estás en la primera división. Pero, por ejemplo, el proyecto de Girona que hablabais antes, se basa o se está basando en los últimos. Este año está jugando con 6-7 futbolistas del año pasado. No creas que todos los que decís que han venido buenos, nuevos, sí, pero hay una base muy importante. Es que el Girona le costó vosotros veis la base. Los del City, la mitad de ellos son muchos, han vuelto para allá. Efectivamente. La base es un entrenador, el entrenador es un entrenador. Los dos veis esa base que os va a quedar en caso de que, no, de que podéis. Yo, en el Sporting, creo que el medio centro, que me parece que es un jugador fundamental, que te quedaría, el centro de la defensa, serían. Hemos hablado fundamentalmente de los seis de arriba, que son. De los seis de arriba, tienes a Carmona y luego tienes jugadores, me parece que tienen opción alguno de comprar. Mira, el Sporting ya ha dicho, y los propios jugadores. Johnny, por ejemplo, ha dicho abiertamente que quiere seguir. Están condenados a entenderse que él no quiere volver a Málaga. Michael Santos quiere jugar en primera. Si el Sporting sube, es muy probable que tenga que sentarse también Málaga Sporting. Oye, que el Sporting pague el dinero que haya que pagar, que por eso va a venir dinero de la televisión, y dicen que ahora está saneado. Rubén García, si en el Levante no va a jugar, me imagino que estaría encantado de jugar en primera aquí en el Sporting. Y Bergantiños, que en el Depor acababa contrato, vino cedido, ya cumplió una etapa. En principio, yo creo que hasta el Sporting tiene una opción de ampliar un año más la presión. Pero al final siempre estamos hablando de jugadores que estuvieron por la parte baja de las clasificaciones o que descendieron con sus equipos, ¿no? Es decir, la primera división se está viendo que el Málaga se desprende de tres futbolistas, como son Mula, Ontiveros y Johnny, que están siendo los mejores en sus equipos. Ontiveros en el Valladolid, sí. Mula en el Tenerife, y Johnny saliéndose en el Sporting, ¿no? Es decir, quiere decir que ese paso es muy grande. Es decir, hay otro ritmo, es decir, juegas contra equipos con un potencial importantísimo que juegan en Europa, contra equipos de un alto nivel, y entonces tú en segunda eres bueno y das el nivel, como está dando Johnny ahora, y sorprendiendo, y bajó con el Sporting. Pero este año, por ejemplo, los tres equipos que subieron de segunda división, me parece que ninguno tiene problemas para mantener la categoría. Sí, pero son. O sea, por ejemplo, te estoy diciendo. Nuevos. Entonces el Sporting está también empezando un proyecto también nuevo. Son proyectos nuevos. Machín, vamos a ver, Machín viene con Xavi nueva. Pero bueno, Levante tiene 6 puntos de margen. Bueno, pero los tres, Getafe, Levante y Girona, están con una base de 5 o 6 futbolistas. Cosa que en el Oviedo y en el Sporting, en caso de llegar, a mí me cuesta verla, pero bueno, por lo que está diciendo Marco. Y con entrenadores que son sabia nueva en el fútbol, entrenadores que vienen pues innovando, ¿no? Machín en el Girona, pues juega con un sistema pues
que realmente les cuesta a los equipos defender ese sistema. Entonces, realmente es atrevido, tiene un potencial de futbolistas que, aunque hayan venido de la segunda, pues son gente importante en el fútbol. Y él es un efectivamente, estoy de acuerdo contigo. El otro día el Getafe, más lo mismo. Al Levante le salió mal con... Lopetegui el otro día estuvo con Machín tres horas o cuatro horas y pico. Hay selecciones que juegan con el mismo sistema que juega Girona, efectivamente. Lo están escuchando lo mismo. Completamente de acuerdo. Son dos equipos, a lo del Sporting y a lo del Oviedo. Evidentemente, tú cuando confeccionas un equipo, confeccionas el equipo para la categoría en la que estás. Te marcas unos objetivos, pero es lo que dice él. Un jugador como Johnny, en vuestro caso, que se está saliendo en segunda división, para primera, no jugaba en el Málaga. ¿Eso qué es? ¿Que el Málaga son tontos y no lo quieren poner? Johnny jugó entero en primera con el Sporting, fue fundamental y se salió también. Fue él, acuérdate que eran él y Halilovic y las contras no jugó, del Sporting. ¿Y por qué no jugó este año en el Málaga? Bueno, pregúntale al señor Mitchell. No le tengo que preguntar a nadie. Yo solo digo que este año en el Málaga no jugó. ¿Y ya Aspas por qué no jugaba en el Sevilla y en el Liverpool? Y en el Celta se sale otra vez. ¿Puedo acabar? Acaba. Bien. Y en el Sporting. Nervioso yo. Acaba. Tú no me viste nervioso. No me dejas meter baza. Y en segunda está jugando. Por lo tanto, digo que el salto cuantitativo que existe entre la segunda y la primera es brutal. Es brutal. El Sporting el año pasado estuvo en primera, ¿no? ¿Cuántos puntos hizo? No, acabas, esperando que acabes. No, dímelo, contéstame. ¿Cuántos puntos 33 hizo? 33 o 34. Creo recordar. ¿Con jugadores? Malos. Malos. Claro. ¿Con jugadores que en invierno vienen? Peores. Salvo Vesga. Perfecto, por eso baja. Estoy diciendo que ojalá tanto Oviedo, bueno, no voy a decir como Sporting, porque como el Sporting es el equipo grande, ojalá el Oviedo pueda subir a primera y confeccione una plantilla para el año que viene que no sea un equipo ascensor. Es decir, yo no quiero que el Oviedo suba a primera. Si no se sube este año y se sube el año que viene, yo quiero que cuando el Oviedo suba a primera, se mantenga en primera y no vuelva a bajar. No quiero un equipo ascensor que estés... Que seas cola de... ¿Cómo es? Cabeza de león o cola de... No, cabeza de ratón, cola de león. Perfecto, yo quiero el otro. Mira, luego hay una diferencia. Igual que el salto de segunda B a segunda A, como vienes con una trayectoria importante de haber peleado, porque el ascenso, los play-offs son dificilísimos, salir del pozo del fútbol español. Es decir, a la prueba está que hace tres años Real Oviedo y Huesca ascienden juntitos y uno va líder o colíder en primera división. En segunda división, perdón, y el otro está para meterse en playoff. El Reus no pasa problemas, excepto el Lorca, que hizo lo que quisieron, llegaron unos japoneses, unos chinos, unos mexicanos, no sé lo que llegó allí, y se cargó todo el proyecto. Es el único que no va a poder mantener la categoría. Pero incluso la Cultu, porque es un. La Cultu es un equipo. No, y sigue apuntando. La Cultu, si quitásemos las porterías del fútbol y solo jugásemos como Guardiola, sería el ganador a los puntos, ¿no? Es decir, porque juega muy bien al fútbol. Pero es un equipo. Es un equipo atrevido, Rubén de la Barrera. El equipo de Rubén de la Barrera es un equipo muy atrevido. Pero ¿qué pasa? No se da cuenta de que juega con porterías, ¿no? Hace poco estuve con él y con Sabel, su preparador físico, y se lo comenté. Es decir, juega muy bien al fútbol, pero el fútbol hay que meterla en una portería que mide 7.32 por 2.44. Y si no la metes ahí, es la hostia, no puedes ganar partido. Bueno, la diferencia, una de las diferencias fundamentales es quién ha traído al Sporting en enero y quién ha traído el Real Oviedo. Sí, correcto. ¿Está lesionado? Pero no, además que el Oviedo cree en su proyecto. Porque posiblemente más arriba no lo conozca. Pero sí que es verdad. Entonces, el entrenador cree en hombres de Brega, cree en que con su proyecto, todavía el otro día lo recalcó, que jugó cinco promociones con una defensa de tres centrales y demás. Entonces, realmente no encuentra cabida en el mercado de primera para su sistema. Eso es lo extraño. Eso es extraño. Eso es lo extraño. Pero porque no. O sea, cuando ves el otro día al Rayo, pues ves un futbolista absolutamente espectacular, que es Unai. Unai es espectacular, es un medio centro cedido por el Atlético de Bilbao, es un tío, bueno, genial. De repente tú ves al Oviedo ir a buscar no sé dónde y con las buenas relaciones que supuestamente el propietario del club tiene absolutamente con todo el mundo, empezando por los grandes, cuesta ver que en ese mercado de primera, en el mes de enero, no haya gente de la que sale de una lesión, está jugando poco, no confías, cuesta mucho, cosa que el Sporting. Y el Oviedo son tres años en los cuales llega muy bien posicionado a enero, pegarle un empujón
Y ese empujón no llega. Son tres. Con Costas y con Saúl, ¿eh? Yo creo que pero Saúl no llega al mejor Saúl. No, pero llega al Costa. Ángel Martín suspende el examen, ¿no? De diciembre. Suspende el examen, pero yo no sé si, por más de que no le dejan ir más allá, posiblemente, ese es otro tema. Que ese es una, eso sería un debate aparte, porque al final, nuestro entrenador mete la pata en rueda de prensa diciendo que le trae un delantero al cual no coro. Es decir, piérdete dos horas con tu secretario técnico que te explique si le pega con la derecha, si le pega con la izquierda o si va de cabeza, ¿no? Lo mismo que en su día el Pipo Baraja, que luego le salió de cine todo, pues no tenía un equipo de brega para... de pozo para jugar en el Tartiere, ¿no? Luego, claro, encadenas tantas victorias y todo te sale... Todo lo que digas es chavo. Lo que tiene jugar en campos que no están encharcados, ¿eh? Se le da fantásticamente bien al Pipo Baraja. Desde entonces, todo césped buenos, bien cortados, campos de golf casi, y desde entonces chapó para el... Menos mal que nos quedan 10 partidos. Madre de Dios, lo que nos teca. Bueno, pero Johnny sí que es verdad que ha hecho mejor, sobre todo al 9. Ha hecho muy bueno al delantero y le presenta unos balones absolutamente espectaculares. Yo creo que el Sporting se reforzó bien en Navidades. Me parece tanto como Guitián. El otro día te faltaba un central zurdo, que para mí es de los mejores de la categoría, que es Federico Balba. En un momento sale Guitián, que solo había jugado dos partidos, y hace un partidazo. Entonces... Por cierto, no confiéis en él. ¿Quién? Juan. Me acuerdo que no la tenía todas contigo. A ver, lo explico. No es que no confiara en él, chaval, me parece un profesional como la Copa. Bueno, ya había estado, ¿verdad? Yo lo que no compartía era la política de fichar un suplente del Valladolid teniendo al Sporting B líder en una categoría por debajo. Es lo único que... Ahora ya que está aquí, pues chapo. A los sportingistas. ¿Se reforzó bien en diciembre o acertó el entrenador y hay que darle su mérito en cambiar ese dibujo y pasar al 4-2-3-1 con Michael de delantero centro, Johnny por una banda, Rubén García de media punta, Carmona por la otra banda y Bergantiños y pero todo influye, vamos, las dos cosas, todo influye, no, te estoy diciendo. El momento... No, todo te influye. Es que tienes razón, porque además la última vez que vine yo también lo dije. Uno de los cambios del Sporting es jugar el 4-2-3-1 que ha jugado toda la santa vida. Pero sin embargo, con el Rayo lo que le ha funcionado es el 4-4-2. Cuando salió en el Porque Mesa, cuando salió en el Mesa es cuando apretó al Rayo y tal. Pero como debe jugar el Sporting es con un 4-2-3-1 con un media punta que él hace con el delantero. Y aparte, claro, los fichajes. Lógicamente, pues se hizo mal la planificación en verano con jugadores que no, como Stepovic, Sandao y demás. En verano, os ibas a marcar un Levante. Yo no lo dije. Bueno, estaba esperando que dijeras esto. Yo no lo dije. Y Joaquín tampoco lo dijo. A mí no me vendáis ahora la moto. No, habla en el verano. Una persona, porque Joaquín nunca dijo que el Sporting iba a subir. A mí no sé. Joaquín, va por mí. Vale, entonces que llega. Pero si vamos a marcar un Levante y ahora lo que se ficha en verano no me vale. Eso lo dije primero, antes de los fichajes del verano, contando con lo que la plantilla que había de primero. A partir, no, como sigamos así lo dijiste en el 2014. Pero estaba esperando que lo dijeras ahora, porque desde la llegada de Rubén Baraja son 14 partidos. 10 victorias, un empate y solo 3 derrotas. Una de Tartiere. En el encharcado. Exactamente. Perdona un momento, vamos al encharcado. Cuando acaba el partido del Tartiere, ¿qué dices? Literal. Pues que muy mal el Sporting. No, dices que o dimite el secretario técnico o dimite el entrenador, porque no tienen jugadores de pozo. Sí. Literal. No, eso es lo que tiene. Pero no. Déjame acabar. Mandas dimitir al secretario técnico. Eso o al fue a raíz de la frase que acabáis de recordar de que dijo Baraja: mi equipo no tiene pozo para estos partidos. Ahí una de no dos. Hablabas de encharcado. Una de dos. O el entrenador no sabe cómo hacer jugar a esta plantilla. O el que hizo la plantilla lo ha confeccionado sin ese pozo que ahora reclama el entrenador. De hecho, luego, públicamente Torrecilla, unos días después, le desmintió y le contestó en público. O sea, pero que por sinceramente, algo no tienes que ser dueño de tus palabras y esclavo de ellas en ese momento. Una sencilla razón. Si el entrenador, en el fango de la derrota, tú sales ahí y te tienes que curar, ¿no? Es decir, tienes ahí a 14 miuras como tú y demás, allí, incluso a Joaquín, pues haciéndote preguntas y por qué perdiste, y ya tienes tú bastante, que te ha ganado el eterno rival, que fuiste el primer entrenador en perder después de 14 años. El que tenía bastante era yo, que tenía que venir aquí al día siguiente con vosotros. Ojito, entonces, eso era lo más importante. Entonces, ¿tú crees que puedes decir eso de un plantel
como el Sporting, del técnico, del secretario, que ese mismo día tienen que dimitir. Sí, es que se contradijeron los dos uno al otro. Esto, o sí, uno miente, cierto, o miente el otro. Y te vas a abrazar, no hay coordinación ahí en aquel momento. Y hubiese generado mucha polémica si los resultados no llegan a ver. El día que asciendas, si asciendes. ¿Te vas a abrazar a alguno de los dos? Yo, el que quiera, yo me abrazo contigo, me abrazo también si quieres. Pregunto. El día del ascenso del Señores, 10 últimos partidos. Perdón, déjame acabar, sí, que era lo de la famosa frase del Levante. Te iba a decir los números de Baraja. Desde que está Rubén el Pipo Baraja, de entrenador del Sporting. ¿Qué sí, pusiste grito con el cielo cuando se fichó? Por lo mismo que Guitián, no por él, que yo no sabía si era buen entrenador o no, sino por la política. Nadie lo sabía, porque no había entrenado nunca. Por eso mismo. En caso de duda, yo tiraría de alguien de casa, pero es verdad que está haciéndolo muy bien. Y chapó. Pero desde que está Baraja en el Sporting, sí, el Sporting se está haciendo un Levante. Mira los números y hay una diferencia apabullante del Sporting, que sería el líder de esa jornada. Pero para partes son negativos. El trocito, a veces el corredor que deja hace la goma, llega un momento que no es capaz de enlazar. Bueno. Y a lo mejor, eso que se perdió… Lo que no soy capaz de ver es cuánto tiene de bueno la llegada de Baraja y cuánto tiene de bueno la llegada de buenos futbolistas. Es decir, un técnico del filial, como tenía líder abajo, ¿hubiese hecho lo mismo con buenos futbolistas como está haciendo el Pipo Baraja? Yo creo que es el debate ahí. Y yo estoy convencido de que sí. Que los de casa creo que os hubieran hecho lo mismo. Ocurre lo mismo con el Real Oviedo. No lo sé, yo creo que sigo bastante al Sporting B. Igual que de las categorías inferiores, suelo estar casi siempre por mareo. Es muy complicado. En el momento que estaba el Sporting, igual se hubiese quemado a José Alberto. Se va a quemar el solo porque tiene la aspiración de subir. Bueno, cuando vea esa puerta cerrada, saldrá. Pero bueno, yo qué sé. Él solo, no te preocupes. Pero bueno, te comento. Yo creo que en aquel momento consideró oportuno Torrecilla fichar a Baraja y de momento los números han dado la razón. No sabemos lo que hubiera hecho José Alberto. Sabemos lo que está haciendo Baraja. Si esa puerta se cerró para toda la vida. José Alberto tiene la puerta cerrada. Ya te lo digo. Tenía la puerta cerrada del B. No lo comparto. La puerta cerrada del B. Sus compañeros exfutbolistas vieron con malos ojos que fuera entrenador del B. Y al final, subir en un momento tan delicado y con gente que no es de la casa. No tienes 16, 17 futbolistas de mareo para que te arrope. Posiblemente lo hubiesen quemado. No por conceptos, porque posiblemente tenga conceptos iguales o mejores que el Pipo Baraja. Y además lo está demostrando en categoría nacional, ¿no? Fijo que está tan o igual o más preparado que el Pipo Baraja. Pero que tiene las puertas cerradas del Real Sporting de Gijón, eso es más que seguro. No estoy de acuerdo. Otra cosa es que él no quiera seguir en la filial. Lo has visto una vez. Que él tenga ofertas para que él tenga ofertas y queda campeón y sube a segunda A. Igual tiene ofertas de equipos de segunda A, seguro, importantes y puede volar. Seguro. Pero yo creo que si encima consigue el ascenso con el filial a segunda A, si pasara cualquier cosa con Baraja el año que viene, que empiece mal el equipo y le destituyeran, yo creo que sería ya, ahora sí, la alternativa principal. Yo creo que si aguanta un poco y está ahí, hombre, esperemos que le vaya bien a Baraja, sería buena señal para todos. 10 últimos partidos para todo el mundo. A ver, cuéntenme ustedes, ¿qué va a pasar? Partidos complicados como todos. Pues mira, hace poco decíamos aquí que el Sporting había ganado al Sevilla Atlético de Pírrico, hoy a un equipo con 8 derrotas. Ayer creo que Sevilla Atlético llevaba 2 victorias. Bueno, creo que ayer el Sevilla ganó al Zaragoza 0-1. Sí, que Zaragoza que venía con 5 o 6 victorias consecutivas, ¿no? Y el Oviedo empata en Córdoba después de 4 victorias del Córdoba. Entonces, por eso digo que todos los rivales y toda la segunda división es Zaragoza muy complicada. Venía de cogerle los puntitos a Osasuna, que no mereció en ningún momento, pero bueno, y que pudo salir goleado. Te estoy diciendo que venía una vez. Generalmente la mayoría de las personas, un 98% en la quiniela, Zaragoza, Sevilla, hubiesen puesto un 1. Lo pusimos. Bueno, entonces, pero déjeme usted al Zaragoza y dígame usted qué pasa con el Sporting. El Sporting ha seguido en su línea. Que está en una 6 línea partidos genial, fuera, 4 en casa, ¿eh? Da exactamente igual, digamos. Ahora ya ganamos, me parece que llevaba el Huesca un año y un mes. Creo que fue Huesca 0 Sporting 2, no sé, dímelo si estoy equivocado. Nunca te equivoco. En los últimos 6 partidos el Sporting me parece que ha sacado 7 puntos de 9. Entonces no tiene ningún miedo, me parece que entonces por eso te estoy comentando. El Sporting ¿Cuántos meses llevabais sin ganar fuera de casa hasta ganaste el Huesca? Ahí te digo bien claro. No me vengas arriba con los 10 partidos a ganar todos, te estoy diciendo, pero me da exactamente igual. Que te da igual jugar fuera que en casa, ¿no? En casa, sí. Ahora, según está el Sporting ahora mismo, sí, la prueba está. Se ganó más fácil al Huesca que al Rayo. A lo mejor es mejor equipo el Rayo que el Huesca. Estaba mejor el Huesca cuando fuimos, ahora no, pero.
Bueno, pues son las jornadas decisivas, todo el mundo tiene prisa, todos los partidos van a ser complicados de sacar para todos los equipos, porque los de abajo lógicamente tienen que apretar porque se tienen que salvar. Los de arriba, los que quieran meterse en playoff tienen que apretar, los que quieran subir tienen que apretar. Entonces van a ser partidos de resultados cortos y aquel que tenga más experiencia o más temple para manejar los partidos es el que va a triunfar. Perfecto. Marco, 10, pero un apunte simplemente. Yo creo que se demuestra que vale más jugarlos con los de abajo, tipo Córdoba, correcto, que no jugarlos con los de abajo. Al final, es decir, los partidos vale tanto el primero como el último, ¿no? Tú si no sumas, no llegas en opciones a nada. Si sumas y estás ahí cerquita, tal, tienes opciones. Pero digo que si puedes elegir, le pones una cruz mejor al de abajo. El Real Oviedo tiene 6 partidos en casa y 4 fuera. De esos 4 de fuera, 3 con rivales directos. Son Numancia, Osasuna y Lugo, ¿no? Vale. Y en casa recibes a los dos últimos, que son Lorca, Sevilla Atlético. Empezamos con el Alcorcón, que va por abajo, que yo prefiero enfrentarme al Alcorcón, que no al Sporting ahora o al Granada, de nuevo, porque el Granada, pues posiblemente en 2-3 partidos me gane 2 de 3, entonces, luego tienes Nasti y Valladolid seguidos en casa, que es muy importante enlazar 6 puntos seguidos, luego tienes a Lorca y a Sibertio, y por último, al Huesca, es decir, el Oviedo lo tiene todo para meterse en ese playoff, que para tanto defender, la gente de para defender la posición. Lo decías antes, Zaragoza entregó, o lo decía yo, entregó seguramente lo que mal ganó, entre comillas, en Osasuna, pero Granada, que podía haber, supuestamente haber pescado algo en Oviedo, ayer tuvo toda la suerte del mundo, porque con el Numancia precisamente no mereció ganar, ¿no? El partido estaba mucho más cerca del Numancia que del Granada. Pedro, 10 últimos partidos. Pues 10 últimos partidos, lo dije siempre, el calendario va a ser determinante y yo siempre quiero jugar contra el que no se juega nada. O contra los que están abajo. Además, lo ha dicho Marco, los siguientes 4 partidos son 3 en casa, uno casi en Coyoto porque vas al Lugo y sí, vas al lado de casa. Sí, perdona, pero los últimos 3, por ejemplo, el Oviedo ha jugado con 2 rivales de mitad tabla hacia abajo en casa, no ha ganado. ¿Cómo que no? Al Albacete y al Barça B, me parece que han empatado, ¿no? No son los últimos, hombre. No, te dije de equipos de mitad, perdón, ¿me escuchas? Dije equipos de mitad tabla hacia abajo, he dicho. Equipos de mitad tabla hacia abajo. No han empatado y, por ejemplo, con un equipo que está arriba, el Granada, has ganado. Igual te motiva mucho más jugar, pienso yo. Jugar contra un equipo mucho más fuerte. El Oviedo, el único partido que pierde en casa es contra el Rayo Vallecano, lo que va de temporada. Por lo tanto, al Oviedo no hay que motivarle en casa. No hay méritos para ganar, al único que no se le gana y no hay méritos para ganar, es al Albacete. Es decir, el Albacete, si hubieran al descanso echado una moneda y hubiéramos marchado para casa, que encima estaba frío, pues no hubiese pasado nada, pero al Barcelona le metes un gol legal que los árbitros no te lo dan. Entonces, es decir, tú al Barcelona le ganaste, pero te lo quitaron, ¿no? Pero Marco, al Granada estarán diciendo que perdió en Oviedo por una mano que no pitó en el 92, muy clara dentro del área del Oviedo. ¿Sí? Que era penalti, no, igual que la de Sergio Álvarez, ahora que te dije antes que sí que fue para mi penalti este fin de semana, que la echó con la mano, minuto 91-92, no sé quién centró, y despeja... Fabrini, sí, y despeja y le da con el brazo extendido, despejando un córner en el 92, que era penalti. No, es el chaval, el otro, el de arriba, joder, se me ha ido... Steven, efectivamente, pues, bueno, es Steven. Pero lo que pues antes, antes que os engancháis de forma muy correcta, lo que está claro es que, llegado este momento, también hay que tener suerte con los arbitrajes. Siempre, claro. Es evidente, porque el otro día el detalle del penalti, que te lo puede pitar o no puede pitar, puede cambiar el devenir de un partido. También hubo... Perdona, yo el otro día vi en el Molinón una cosa rarísima para un árbitro, para un juez de línea. Pitar fuera de juego un saque de banda. En un saque de banda, en línea, no sé si... Realmente lo que tendrían era que no pitase más. No, porque escucha, porque no sabe un linier. Que llega a categoría profesional. Y que no sepa el reglamento. Si es verdad que ha habido eso. No, te estoy diciendo, escucha. No es que esa jugada la quería decir porque me indignó. Digo, oye, que te sea penalti o no sea penalti. Eso es para el tema de decisión propia que lo ve cada uno, sí. Pero es que el reglamento, un saque de banda, pitar un saque de banda fuera de juego, Dios, que a mí el otro día. Y en el caso de Oviedo hay una cosa clara. Yo a mí odio muchísimo cuando alguien que mete un gol en el minuto 15 y te lo anulan, alguien considera que si no te lo hubiesen anulado ganas el partido. Pero sí que es verdad que en el caso del Oviedo, independientemente de que haya sido fuera de juego o no, si es en el 87 está claro que estás más cerca de que efectivamente
dos puntos. Y un tema sobre los árbitros. Para muy bien el partido en el golpe del portero, pero hay un tío de una experiencia como Reyes, joder, echándole una bronca al árbitro, por Dios, pero como un tío que ves el portero en el suelo, puede montar el follón este que puede montar. Y otra cosa, ¿por qué no se cambian ciertos temas del fútbol? Porque si efectivamente el balón lo llevaba el Córdoba, ¿por qué no se reanuda con un saque de banda? Por ejemplo, tiene que ser posesión para el Córdoba. No hace falta ni que lo discutas con el bote neutral. Sí, el árbitro para el partido, yo creo, Marco, que lleva el balón cosa, a quien lo lleva, ¿no? El Oviedo, antes de empezar los partidos, dice que él que nunca tira el balón. Que luego hay esos esparaban cuando los ven. ¡Ah, oh, tiro! No, yo te digo que el árbitro es el que tiene que parar. Tiene que parar. Y el Oviedo, su delegado, le dice al árbitro. El Oviedo no va a tirar el balón. Me parece perfecto. Eso lo hacía Mendilibar, que fue el primero en el fútbol español. Que dijo, el árbitro. A mí me parece perfecto. Está el árbitro para saber. Esa joda que tú dices, le pasó al Sporting el otro día, último minuto. No sé si fue contra Osasuna, contra el Numancia, alguien. Que alguien se hizo daño, creo que era Mariño, paró el juego, tenía el balón, el rival del Sporting dentro, dentro del área del Sporting. Y pensando, dijimos, a que saca y hay bote neutral dentro del área y como quieran ser perros, a que todavía no se la lían ni meten. Fueron muy mal, no acuerdo qué equipo fue, no compitió por el balón, eso que iba perdiendo y dejó. Pero el que se ponga ahí a lo sucio dice, bote neutral dentro del área, meto el pie y que sea lo que Dios quiera. Sí, sí. Bueno, estamos últimos dos minutos de programa. ¿Toca analizar o toca qué puede ocurrir en Almería? En Almería el Sporting tiene que ir por los tres puntos, seguir en esta línea que está, una línea ascendente. Entonces todo lo que no sea ganar me parece bueno. Hoy en día tenemos que ser grandes y el Sporting tiene que mirar hacia arriba. Entonces un rival complicado, un sitio difícil, que al Sporting generalmente no se le suele dar bien en el campo de los Juegos del Mediterráneo, no se le suele dar bien. A ver, a la carta nos pueden poner los campos. No, pero, o sea, bueno, si pero no te digo, el Tartiere, no, aquí ya, tenéis que ir donde tenéis que ir. No, pero bueno, tenemos que ir a todos sitios en tema segunda. Pero Andalucía se le da, salvo el campo del Betis, se nos da mal. Y no, y el Carranza se nos suele dar bastante bien. Como me digas, se te da mal el Betis ya. No, el Betis y el Carranza, en Andalucía no. Almería. Pues yo, fíjate que pienso que es un buen momento para Almería, porque la Almería está en tierra de nadie, y va a estar menos presionado por conseguir puntos. Mira, hay un jugador muy interesante del Sporting para el año que viene, Pozo. Sí, señor. Ah, pues si quieres decir Pablo Caballero. No, Pozo. Pero cedido propiedad. Como emblema. No. Para ganar 35 millones de euros de tele. Juan. Sí, un partido más de la categoría que en principio el Sporting, por el momento que está atravesando, debería de ser superior a su rival, pero claro, juegan en su campo, ellos también tienen la necesidad de sumar para eludir la zona de descenso, que no están muy lejos, y bueno, va a ser complicado, pero hay que confiar en la buena línea del Sporting. Último minuto. Pues ahora lo veo jugar en casa contra el Corcón, y el Oviedo tiene que salir a ganar desde el minuto cero, es decir, voy a ganar, luego puede pasar lo que en un partido de fútbol puede pasar, puedes empatar, puedes perder, ¿eh? Pero el Real Oviedo, si sale con esa presión alta, si sale a buscar el partido, es decir, es un rival de los que tienes que ganar sí o sí en el Carlos. Bien, Pedro. De los 18 puntos que se juegan en el Tartier, muy pocos se tienen que escapar y no podemos dejar escapar los tres que vienen ahora con el Lorca. Muy bien. Alcorcón, perdón. Señores, ¿quieren saber algo más de la Almería y del Alcorcón? Pues eso es lo que nos va a contar Miguel Ángel Pino. Va a ser en un momento, en el análisis de los próximos rivales en la recta final ya del programa. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por venir. Lo dicho, Pino dentro de un momento. Recta final en el programa de hoy, en Juego de Dos, y le hemos pedido a Miguel Ángel Pino, que ha tenido una paciencia como un santo, el hecho de haberse quedado desde la primera intervención, de haber estado con el GM hasta el final. Toca analizar los próximos rivales, toca analizar el rival del Sporting de Gijón, el Granada, y toca analizar el Alcorcón para el Real Oviedo. Domingo el Sporting, sábado el Real Oviedo, los dos a las 6 de la tarde. Miguel Ángel Pino. Bueno, ¿qué podemos hablar del Almería? Bueno, pues el Almería es un equipo que ha mejorado últimamente mucho desde que cogió Lucas Alcaraz, el equipo ha progresado. Han ido también al mercado de invierno, se han reforzado ahí con Soleri, un jugador de la Roma, debido a la gran amistad que tiene Corona, secretario técnico de Almería, con Monchi, el director deportivo, secretario técnico del Córdoba, y pues han recuperado también a muchos lesionados. Es un equipo que también, pues de
siendo tropiezos en casa, ¿no? Contra el Rayo y con el otro día fuera de su terreno de juego en Reus, la verdad que se acerca a la zona peligrosa, también está ahí acercándose a la zona peligrosa y necesita mucha necesidad de sumar tres puntos. Ajá. Y enfrente se va a encontrar un Sporting que está en racha, ¿no? Y a ver si en esta ocasión consigue la cuarta victoria, me parece, fuera de su terreno de juego, ¿no? Bueno, lleva cinco consecutivas. No, pero fuera del Molinón me refiero yo, la cuarta victoria. El Almería va a recuperar a gente que fue convocada por su selección, como el Saleman, el medio centro que estaba cedido por este Granada, Granada cedió al Valladolid, el Valladolid no contaba con él. Y ahora resulta que está jugando de titular en el Almería, un jugador con mucho físico, con mucha llegada, recuperación de balón. Y después con Lasser, el guineano, que también es del Rayo Vallecano, y no contaba con minutos con el Rayo y prefirió ir para la Almería, donde Lucas Alcaraz ya lo había tenido otra ocasión y que está dando buenos resultados. El equipo base que viene jugando habitualmente es René en la portería, portero que estuvo en el Llangostera, de otros equipos. En el lateral derecho está jugando el italiano Mota. De central está un viejo conocido de la afición ovidista, Obona, que no, después de la lesión tan larga que ha tenido, no ha recuperado su forma y el otro día la verdad que no estuvo muy bien. El otro central es Morcillo, juegan con un 5-4-1. El otro es Trujillo y lateral izquierdo es Tupiñán, un jugador que es del Granada y está haciendo Almería. Aunque no me extrañaría que jugara Nano, un viejo conocido de la afición ovidista también, de lateral izquierdo. Uh-huh. En el centro del campo la opción es Lucas Alcaraz, o sea, Alcaraz, sí. Que es un gran tirador de faltas. Hay que tener cuidado de no cometer faltas cerca del área porque la verdad es que te las enchufa Rubén. Después, el otro medio centro puede bien ser Berza, jugador que de Levante, ¿no? Con una gran calidad técnica, o bien el Soleman este, depende de que sea más defensivo el equipo o más ofensivo. En las bandas, pues va a jugar Las, en banda derecha, seguro. En banda izquierda jugará Pozo y arriba jugará Soleri, el que digo yo que te ha fichado por la Roma. Ajá. Ese es el equipo base. Después tenemos la opción de que pueda jugar de Caballero, delantero centro que estuvo en el Lugo y que lo ficharon este año, pero la verdad que está teniendo muy mala suerte con las lesiones, y ese es el equipo base que tiene el Almería. ¿Un rival complicado? Un rival complicado, hombre, que es complicado, ¿no? La verdad que en el que el campo se crece y la afición lo nota y pues, practica un buen fútbol, ¿no? La verdad que es difícil ganarles allí, pero bueno, es así, ganó 7, empató 4 y solo perdió 5 partidos en su propio terreno de juego, por eso está en la situación en la cual está. Perfecto, le recuerdo el horario, domingo 6 de la tarde, Almería Sporting de Gijón. El sábado, un día antes, el Real Oviedo contra el Alcorcón. Bueno, un Alcorcón que en el partido de ida no le fue nada bien al Real Oviedo. Sí, estuve presente en aquel encuentro, la verdad que no jugamos al nivel que teníamos que haber jugado, y el Alcorcón es un equipo que es muy competitivo. Tiene algún jugador con calidad, pero sobre todo la competitividad. Yo siempre digo que no puede estar reñida nunca la competitividad con la calidad. Ajá. Y el domingo este también tenían varias bajas, el portero Casto, tienen a Rasti, compañero de Valentini y de Fabrini en el Spezia italiano. Este año también por, yo no sé si era por tarjeta o lesión, el caso es que dejaron aquel equipo casi templado. Sí. Y bueno, el equipo que está jugando habitualmente es, sí, Casto en la portería, lateral derecho Lauren, jugador que tuvo muchos tiempos en la primera división y en el Rayo, el lateral derecho. Y en el Depor también, creo. Sí, en el Depor también, sí, vino precisamente el Depor. De central Hugo Álvarez, el otro central David Fernández, que espero que la afición del Oviedo sepa reconocer lo bien que lo hizo aquí en el Real Oviedo, aunque muchos jugadores lo tacharon de blando. Lo que pasa es que hay mucha gente que confunde agresividad con violencia, ¿no? Y David va a pasar mucho tiempo, un jugador que nos llevó a esta segunda división con aquel gol famoso que metió en Cádiz. Yo nunca entendí su baja, porque hubo alguno de los que lo vinieron a sustituirlo que no lo superan, vamos. Uh-huh. Ni de coña, como se dice vulgarmente, ¿no? Uh-huh. En lateral izquierdo está jugando César Soriano, viejo conocido también de la afición asturiana, de su tiempo que estuvo en el Avilés. Ajá. Y de lo bien que lo hizo en el Avilés, se fue a Leganés, aunque bueno, anteriormente ya había estado en el Guadalajara, un jugador con mucha experiencia, que va muy bien de cabeza, aunque de lateral izquierdo en otras ocasiones está jugando Bilbiguite, que esta ocasión estaba sancionado. En el centro del campo juega Toribio, con antepasados asturianos, sus abuelos de Mieres, jugador que el Oviedo en su día se interesó por él, cuando estaba en el Alavés.
El otro medio que lo acompaña es Dorca, jugador que con mucha experiencia, ¿no? Que estuvo en el Zaragoza. En las bandas juega Brubo Gama, un jugador que le excedió el Deportivo ahora mismo, excedencia de plantilla, bueno, para ganes, ¿no? En la media punta Peña y en la otra banda Maté, jugador que de Las Palmas, que estaba en los Asuna y no jugaba, y entonces viene a buscar minutos al Alcorcón. Y el delantero juega Strubal, algunas veces entra Jonathan Pereira por él, viejo conocido también de Afición Boidista. Y bueno, debemos tener cuidado porque es un equipo que fuera de casa ganó 4 partidos, empató otros 4 y perdió 8. Bueno, no te puedes fiar de nadie porque ante menos piensas al paso sorpresa, la más experiencia la tenemos ayer domingo en la Romareda, ¿no? Que nadie contaba que el Sevilla Athletic podía puntuar y ellos también se juegan mucho porque están cerca de la zona de descenso. El año pasado, sin ir más lejos, vinieron aquí y cuando nosotros nos lo prometíamos felices para jugar el predescenso, pues nos ganó. Sin los delanteros, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Incluso sí. Puso a descansar a gente que en aquel momento era importante. No te puedes fiar de nadie porque el fútbol cada día hay mucha más igualdad y tenemos que ser, hay que ser muy competitivos todos los partidos y porque pues, si tienes calidad, mucho mejor. Pero si no compites, no tienes nada que hacer. Ya saben ustedes, suerte para los dos, suerte para el Sporting de Gijón, suerte para el Real Oviedo. Analizamos el próximo lunes lo que dio de sí el fin de semana. Hasta entonces, tengan ustedes una muy buena semana, una buena Semana Santa. Esperamos y deseamos que nos respete el tiempo dentro de lo que cabe. Y muy buenas noches a todos.